Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Del terrestre.
hacerlos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en su lectura y que podamos entrar en la escena de su palabra. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta nueva oportunidad, por este privilegio, Señor, que te da, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, oh Padre amado. Tú dijiste en 2 Corintios 5:1 que porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh Padre amado, entonces, ¿cómo viviremos si no tenemos tu palabra? Entonces, en esta tarde queremos continuar, oh Padre amado, con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor, el lecturar estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba grabado y escondido para sabios y entendidos, Señor, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Ahí estaba grabado mucho tiempo, escrito en la Biblia, oh Padre, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces, queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor. Tu glorioso mensaje es que es una comida especial de los águilas, oh Padre. Entonces, iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor, y seas el invitado principal en este compañerismo, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar este compañerismo con la lectura de un nuevo mensaje titulado Como el águila que excita su nidada. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1. Todo es posible, Señor, creo yo. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Bondadoso Señor, nos estamos acercando a tu trono de misericordia en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. ¡Cuán bueno tú has sido con nosotros! Y pedimos, Padre, que tú continúes estando con nosotros. Muchos están enfermos y necesitados y pedimos que tu poder los sane. Estoy muy contento de recoger estas cartas enviadas por personas que han estado aquí, que estuvieron enfermas, afligidas y que están ahora saludables y aún declaradas sanas por los doctores.
Dios, que no haya ni uno debilitado en nuestros medios al terminar el servicio. Que la gracia de Dios sea con nosotros, aquellos quienes están viniendo buscando salvación. Oh Dios, que ellos encuentren esa roca en una tierra calurosa y el refugio contra el turbión y que el gran Espíritu Santo, Señor, bautice a todo creyente dentro del cuerpo de Cristo por su presencia y el bautismo de su ser. Recuerda a esos que están convalecientes, Señor, en tal manera que ellos no se puedan mover, están hospitalizados y de otras maneras. Pedimos, Padre, que tu Espíritu los sane. Ahora que el Espíritu Santo escudriñe todo corazón que está aquí esta noche, que sea un tiempo de escudriñamiento, que sea un tiempo de sinceridad y de examinar. Te pedimos que tú bendigas la palabra mientras la leemos. Y luego que el Espíritu Santo tome toda necesidad que hay aquí esta noche, colocando la palabra sobre eso, para que podamos ver que tenemos una bendición redentiva esperando. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden tomar asiento. Párrafo 3. Ciertamente tuvimos un día maravilloso hoy. Yo me prolongué un poquito anoche en la reunión, que yo, mi esposa y ellos no me podían hacer reaccionar como por 10 minutos después que salí del edificio, pues tuve demasiados en la línea, yo pienso. No es cuando uno está allá arriba, ven, allá arriba en esa gloriosa unción, ni es cuando uno está aquí abajo, es en medio de eso lo que cuenta, cuando uno está pasando de una a la otra y saliendo de esa unción de regreso a eso otra vez. Pero, ¿de qué le habla eso a uno? Que hay una tierra más allá del río. Hay un lugar verdadero en el cual podemos encontrar paz y gozo y satisfacción. Y ahora, si es la voluntad del Señor, mañana en la noche repartiremos tarjetas de oración a las 6:30. Los hermanos lo harán y luego, y nos queda mucho más tiempo, ¿verdad? Tenemos mañana en la noche, será el viernes. Viernes, sábado y domingo, 3 noches más. Párrafo 4. Bueno, eso es. Todo lo que él quiera que se ore por él y demás, venga ahora y obtenga sus tarjetas de oración y los llamaremos en la fila y oraremos por ustedes y haremos todo lo que podamos. Y si ustedes se tienen que ir antes que terminen los servicios, vayan al cuarto designado para emergencias. Y nos gustaría que él viniera aquí. Entonces el Espíritu Santo puede encontrar si hay algo estando en la luz. Cuando está bajo ese discernimiento, ven. Si ustedes tienen algo que han hecho o algo que no han hecho, algo que ustedes deberían haber hecho, ven. No importa cuánto se haya orado por ustedes, nunca los dejará hasta que hagan esa cosa bien. Ustedes se pudieran estremecer, se les pudiera poner manos y se les pudiera derramar el aceite sobre ustedes y no los dejará, se quedará allí mismo. Miren, Jesús les dio a sus discípulos poder para echar fuera demonios. ¿Cuántos saben eso? Seguro. 10 días después, los encontramos todos derrotados en un caso de epilepsia. Ven. Pero cuando ese diablo se quedó allí mismo y luego cuando vino Jesús y ese diablo supo que él se encontró con alguien que estaba en un nivel más alto que el que esos discípulos estaban y él tenía que salir. Ahora, nosotros siempre debemos estar bien preparados en oración y haber confesado todo y listos para ser sanados. Y entonces si ustedes hacen eso únicamente hay una cosa que queda, echar fuera al enemigo. Eso es todo. Si ustedes han orado y están seguros que es la voluntad de Dios que los sane y ustedes han orado sobre eso los concluye. Ven, únicamente hay una cosa que hacer entonces. La única cosa que un don puede hacer es echarlo fuera. Todo está terminado. Ven, está hecho entonces. Y estoy tan contento que podemos ver, que sabemos que algo ha sucedido cuando se cumple. Párrafo 5. Esta mañana me levanté temprano y no dormí muy bien anoche. Y me levanté temprano esta mañana y el Espíritu Santo me estaba hablando. Y él me dijo, sal, yo te usaré. Y así que la única cosa que sabía era salir. Eso era todo. Y yo pensé, bueno, mi automóvil necesita un cambio de grasa, así que yo, o mejor dicho, de aceite. Así que yo fui a la gasolinera
Yo pensé, señor, quizás alguno de estos hombres de aquí, y hablé con un fino muchacho presbiteriano que transportaba gasolina y con diferentes personas. No parecía que había algo urgente. Y sucedió un accidente en la esquina. Y yo dije, esto es. Fui allá, pero nadie se hirió, así que ellos, eso no era. Me subí a mi automóvil, pensé, regresaré a casa. Me dirigí hacia mi casa y bueno, algo me dijo, continúa manejando. Párrafo 6. Así que yo he hecho mi lugar de oración en los alrededores de la Monte Rainier, por aquí, internándome en la Breñal. Y hay algo tocante a salir en donde está la naturaleza. Uno encuentra a Dios solo para estar solo con uno mismo. Y yo traía al pequeño José conmigo, mi hijito, y algo me dijo, apártate a un lado de la carretera aquí y detente, porque es un... ¿Por qué no dejas al muchachito observar a los pescadores? Bueno, ellos pescaron como unos 10 minutos y se fueron. Así que José y yo estábamos sentados así. Bueno, yo pensé, bueno, subiremos manejando hasta el lugar de oración y luego dejaré a José juegue mientras yo leo y oro. Luego bajaremos de regreso. Yo como eso una vez al día, así que algo no me dejaba en paz. Y pensé, bueno, José, yo traigo un trapo debajo del asiento. Lavemos los tapetes del automóvil de la iglesia. Yo estoy manejando su automóvil, así que yo pensé, lo quiero cuidar bien. Y yo estaba lavando los tapetes y yo pensé, eso está bien. Párrafo 7. Y yo tenía la puerta abierta. José, él estaba lavando las llantas allí. Ustedes saben, ese muchachito como que se estaba entreteniendo él mismo y de repente se detuvo un automóvil y empezó a retroceder. Alguien pensó que alguien estaba en necesidad. Y luego me vino a dar cuenta que en ese automóvil estaba una mujer muriéndose de cáncer, una esposa de un ministro, y ellos habían sido guiados muy extrañamente. Ellos habían ido al lugar en donde yo me estaba quedando y yo me había ido. Ellos dejaron un pañuelo para que se orara por él y se regresaron por otra ruta que ellos debían ir. Y algo les dijo a ellos, den la vuelta y regresen. Y ellos se fueron rodeando por esta otra dirección, iban bajando. Dijeron, ¿no es extraño esto? ¿Por qué estamos yendo en esta dirección? Y en ese momento dijeron, me pregunto si esa gente está, algo mal les pasó a ellos allí en el automóvil. Párrafo 8. Y al mismo tiempo yo estaba adentro del automóvil, agachado, restregando de esa manera, y me iba a ir en unos 2 minutos más o menos. Yo me dirigía hacia el lugar de oración y allí estaba una mujer en el asiento de atrás del automóvil muriéndose de cáncer. ¿Cómo Dios derramó su espíritu allí? ¿No es maravilloso cómo Él obra? ¿Cuán misteriosamente Él nos guía de lugar a lugar y hace que toda esquina cuadre exactamente como? Eso no es solo coincidencia, eso es ser guiado espiritualmente. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Párrafo 9. Ahora, abramos en las Escrituras esta noche para la lectura de la Escritura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, y empecemos con el versículo 7 y leamos una porción ahora hasta el versículo 12 inclusive. Acuérdate de los antiguos, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño.
Me gustaría tomar para un texto lo cual, si fuera la voluntad del Señor esta noche, un texto raro, extraño, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma sobre sus alas y los lleva. Párrafo 10, por último. Y con frecuencia me he preguntado por qué Dios comparaba su heredad a un águila. Y un día me di cuenta en la Biblia que Dios mismo se llama un águila. Él es Jehová Águila y sus hijos son aguiluchos, águilas jóvenes bajo las alas de Jehová. Y como un naturalista, me gustó estudiar la naturaleza. Mi primera Biblia fue la naturaleza. Me fijaba cómo todo acontecía en la naturaleza y cómo tenía que ser Dios. Nadie más pudiera hacer eso sino Dios. Y eso me dirigió a creer que había alguna gran fuerza suprema en alguna parte que controlaba todas esas cosas, como nosotros. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje e hemos iniciado ya un nuevo mensaje, como el águila que excita su nidada. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 11. En la India, no hace mucho tiempo, yo fui invitado por 17 religiones diferentes una tarde en el templo de los Jains. Ellos tenían a los budas, a los mahometanos, a los sindhs, a los jains y a todos los demás. Y ellos son una gente muy rara, pero de todas esas 17 religiones, muchos de ellos, aparte de los mahometanos y otros pocos, ellos creen en la reencarnación, al grado que ellos cargan un trapeador pequeño, utensilio para limpiar el piso, y trapean el piso para estar seguros que al caminar no pisen una pequeña mosca o un insecto, porque pudiera ser su tío o tía, o alguno que ha regresado. ¿Cómo pudiera uno alguna vez predicar una religión sanguínea a una gente que no mata una mosca? ¿Ven? Así que yo tuve que esperar y dejar que Dios él mismo hiciera eso. Y él verdaderamente hizo una gran cosa en la India. 12. Pero si miramos la naturaleza y nos damos cuenta cómo todo eso obra, entonces ustedes sabrán que allí la base del cristianismo, y el cristianismo es la única religión que está correcta, porque el cristianismo está basado en muerte, sepultura y resurrección. Ahora, no es reemplazar. Ahora, si yo dejo caer este papel en el piso, perdón. Perdón. Ahora, si yo dejo caer este papel en el piso y digo, bueno, dejé caer ese, pondré este otro en su lugar. Eso no es resurrección, eso es reemplazar. Pero el mismo Jesús que descendió en la tierra es el mismo Jesús que subió de la tierra. Y la resurrección, o mejor dicho, el cristianismo está basado en la resurrección. Por lo tanto, cuando uno puede ver el bosque y los árboles y observa, 13, aquí hace unos cuantos meses, bueno, hace como un año que se cumple este próximo, como 4, 3 semanas contando de ahora. Yo estaba allá en Kentucky cazando ardillas.
Y habíamos tenido una reunión muy cerca de allí. Hacía 2 años antes de eso, en un campamento metodista, por 2 noches. El Señor hizo grandes pruebas. Cosas entre el pueblo metodista. Y así que ellos, los metodistas, solían creer en sanidad divina. Juan Wesley sí creía. Yo tengo su libro de texto y lo demás, sus notas. Y así que ellos solían creer en sanidad divina. Muchos de ellos todavía creen. Y así que hay un gran avivamiento entre la gente. Así que en ese gran campamento allá en la Metodista del Sur, ellos me habían llamado allá para una campaña. Y yo pasé el sábado y el domingo con ellos, 14. Y el señor Wood, el cual era antes un testigo de Jehová, y su hijo inválido, su pierna encogida debajo de él, un jovencito, sentado allá atrás en la reunión, con su padre sentado allí criticando y su madre sentada allí orando. El Espíritu Santo volteó en un lugar en donde había, me imagino, por lo menos 8 o 10 mil personas y dijo, el joven sentado allá atrás, con la pierna inválida, su padre es un testigo de Jehová y él es un contratista. Su nombre es Van Woods. Su madre es una metodista. El nombre del joven es David. Así dice el Señor, ponte de pie, Jesucristo te sana. Él se levantó. Él ahora ni siquiera sabe cuál pierna era, a menos que ellos. Así que el señor Wood, él realmente fue salvo. Y él trajo a todo el resto de su familia, su padre y madre, y a todos ellos, dentro del pacto de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Y él y yo estábamos cazando juntos. Habíamos estado allí como unas 2 semanas, y él dijo, está muy seco. Tuvimos que bajar a los lugares bajos para encontrar en donde estaba lo suficiente húmedo para caminar, o las ardillas lo oyen a uno. Así que él dijo, yo sé en dónde hay un hombre que tiene 500 acres, dijo, pero lo dudo mucho que él me permita cazar, porque él es un perfecto ateo. Y yo dije, ese sería un buen hombre para que nosotros lo conozcamos. 15. Así que fuimos allá y él se estacionó enfrente de su casa y él estaba sentado en el patio hablando con un anciano. Y cuando llegamos, el señor Good se salió y le dio la vuelta al automóvil y dijo, hola, Jim, o cuál haya sido su nombre. Dijo, ¿cómo estás? Él dijo, me imagino que usted no me conoce. Él dijo, sí, sí te conozco. Creo que tú eres el hijo de Jim Good. Él dijo, eso es correcto. Él dijo, quisiera saber si yo pudiera cazar aquí. Dijo, está muy seco. Hemos estado cazando allá en el otro arroyuelo llamado Dutton. Y dijo, está muy seco allá. Él dijo, yo tengo 500 acres aquí. Cualquier hijo de Jim Wood puede tener el placer de cazar en cualquier parte que él quiera o en cualquier momento que él quiera. Dijo, yo nunca he tenido un amigo en mi vida más honesto que Jim Wood. Él dijo, gracias. Él dijo, mire, yo traigo a mi pastor conmigo. Él dijo, Wood, ¿no me quieres decir que has llegado tan bajo? Al grado que tienes que traer un predicador contigo a donde quiera que tú vas. Y él dijo, bueno, yo no sé a qué se refiere usted, pero yo, 16, y yo me salí del automóvil y me acerqué y dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿cómo estás tú? Él dijo, bueno, ¿y tú eres el predicador?
con sangre de ardilla y sucio, oh hermanos, con la barba así de larga. Y yo dije, sí, señor, creo que soy. Y él dijo, bueno, me imagino que Gud te dijo que yo soy un ateo. Yo dije, bueno, él dijo algo tocante a eso, pero me es difícil pensar que un hombre que muestra la bondad que usted ha mostrado fuera realmente un ateo. Yo dije, él dijo, bueno, se supone que lo soy. Yo dije, me da gusto que usted dijo que se suponía que usted lo era. Y él dijo, bueno, él dijo, te voy a decir algo, dijo. Yo nunca he visto algo que alguna vez pudiera, algo más que psicología, que alguna vez me pudiera probar que haya algo de un Dios. Él dijo, yo oigo a esos predicadores gritar a voz en cuello y hablar tocante a que había un Dios y decir que él murió allá hace mucho tiempo, hace 2000 años. Y dijo, qué bien me haría un Dios como ese, que ha estado muerto hace 2000 años después que yo muera. ¿Ven? Yo dije, sí, allí terminó. Y usted tiene razón. Yo dije, pero allí no terminó. Y él dijo, bueno, hubo, yo no he ido a la iglesia. Él dijo, como por 50 años. Él tenía como unos 75 años de edad. Yo dije, eso no es mucho de lo cual jactarse, ¿lo es, señor? Él dijo, no, creo que no lo es. Él dijo, pero hubo un predicador que tuvo unas reuniones aquí en el, él dijo, en Acton no hace mucho, en esos campamentos metodistas. Él dijo, si ese hombre alguna vez viene a esta región otra vez, yo voy a ir a oírlo. Y yo dije, sí, señor. El hermano Good me miró y me guiñó el ojo, ustedes saben. Y yo dije, sí, señor. Yo dije, ¿cómo se llamaba? Dijo, no sé su nombre. Él dijo, pero la tía anciana Melicia, fulana de tal, vivía allá en la colina. Dijo, yo y mi esposa teníamos yendo allá 2 semanas a levantarla y quitarle la sábana de abajo. Ella ni siquiera se podía mover por el cáncer del estómago. Y dijo, los doctores la habían desahuciado muchos meses antes de eso. Y dijo que ella, que ellos ni siquiera la podían poner en el bacín plano. Y dijo, su hermana fue a esa reunión esa noche. Dijo, había algunos, quizás 3000 personas allá en los campamentos. Y dijo, ese predicador, en su primera noche allí, miró hacia esa audiencia y llamó a esa mujer por su nombre y le dijo a ella quién era esa mujer por la que ella estaba orando. Y la mujer empezó a llorar. Él dijo, ahora tome ese pañuelo que usted bañó con sus lágrimas y vaya y póngalo sobre la mujer, porque así dice el Señor, ella vivirá. Y dijo, yo pensé que ellos tenían el ejército de salvación allá en la colina esa noche, cuando ellos regresaron allá por la gritería y el alboroto. Dijo, nosotros pensamos que esa mujer había muerto. Y dijo, mi esposa y yo nos pusimos nuestra ropa, eran como las 10 de la noche, y fuimos allá y ella se estaba friendo pasteles fritos de manzana y se los estaba comiendo. Y dijo, ella ni siquiera podía beber agua de cebada esa mañana. Él dijo, y ahora ella no hace únicamente su propio trabajo, sino que ella hace todo el trabajo de los vecinos. Y yo dije, eso fue maravilloso. Y él dijo, ahora cuando yo, si ese hombre alguna vez regresa aquí otra vez, voy a ir allá para oírlo. Yo dije, bueno, ¿y usted, eso lo haría usted creer en Dios? Si usted viera algo como eso, dijo, bueno, dijo, mira, me imagino que eso es algo que uno puede ver. 17, yo dije, bueno, eso está bien. Yo recogí una manzanita allí. ¿Cuántos saben lo que es una avispa con pintas amarillas? Y así que una avispa con pintas amarillas estaba en esa manzana y la espanté y me empecé a comer la manzana. Yo dije,
Estas son buenas manzanas. Dijo, sí, sí son. Yo dije, ¿cuán viejo es ese árbol? Él dijo, bueno, dijo, yo lo planté allí. Dijo, me imagino que ese árbol tiene como unos 35 o 40 años. Yo dije, ¿produce manzanas cada año? Él dijo, sí, seguro que sí. Él pensó que yo estaba tratando de cambiar su tema. ¿Ven ustedes? Así que yo dije, bueno, yo le quiero preguntar algo a usted. Yo dije, estamos como a mediados de agosto o en la última semana de agosto, dije. Y me fijé que las hojas de ese árbol se están cayendo. Él dijo, sí, sí. Y yo dije, mientras me pregunto, ¿qué haría que esas hojas se caigan de ese árbol? Él dijo, la savia se ha bajado. Yo dije, ¿a dónde se fue? Dijo, se fue a las raíces, ¿ve? Yo dije, bueno, ¿qué la hace que se vaya allá abajo? Él dijo, ¿a qué estás llegando? Bueno, yo dije, seguramente que antes que hubiera alguna helada o alguna cosa, algo le tenía que advertir a esa savia que se bajara a las raíces. Y él dijo, bueno, él dijo, eso solo es la naturaleza. Bueno, yo dije, usted ponga un bote de agua en un poste y vea si se baja, ¿ven? Y él dijo, bueno, ¿qué estás queriendo decir? Yo dije, señor, usted admitió que hay algo que toma esa savia. Si se quedara aquí arriba, mataría el árbol. Usted nunca obtendría otra manzana. Así que algo advierte a esa savia y se baja a las raíces del árbol y se esconde hasta la primavera. Y luego sube y da otra cosecha de manzanas. Dijo, eso es correcto. Bueno, yo dije, la misma inteligencia que le dijo a ese árbol, a esa savia en ese árbol, baja las raíces, viene el tiempo de invierno. Antes que aún tengamos una oleada de frío o una helada, baja allá y escóndete. Esa es la misma inteligencia que me dijo que esa mujer iba a vivir. Él dijo, tú no eres ese predicador. Yo dije, yo soy. Allí ven. Bueno, él dijo, ¿sabes qué? Ven aquí. Yo quiero estrechar tu mano. Dijo, yo nunca pensé en eso. Yo dije, Señor Dios, está en todo lo que lo rodea a usted. ¿Quién puede hacer una flor de un color y otro de otro color, siendo de la misma variedad en el mismo sol o la misma, ¿ve? Hace una de color rosa y la otra roja y la otra blanca y demás. Dios está en la naturaleza. Si usted solo lo estudia a él vive en la naturaleza. 18. Cuando yo empecé a ver que Dios se llamó a él mismo un águila y llamó a sus hijos águilas, a sus profetas, entonces me pregunté por qué y me puse a estudiar tocante al águila. Un águila es una ave poderosa. Miren, la misma palabra águila. Hay 40 clases diferentes de águilas de lo que sabemos. Águila significa el que desgarra con el pico. Entonces, un águila es una ave extraña. Ella puede volar más alto que cualquier otra ave que hay. No hay otra ave que pueda seguir a un águila. Si un halcón tratara de seguir a esa águila, él se desintegraría en el aire. Él no está hecho para eso. Un águila se puede remontar tan alto que ninguna otra ave puede llegar cerca a ella. Ella se pierde de vista, sencillamente se remonta en las alturas. Bueno, miren, no le haría nada de bien a ella que se remonte allá, a menos que esté hecha para vivir mientras ella está allá arriba. Y esa es la razón que Dios les llamó a sus profetas águilas. Entre más alto sube uno, más lejos puede ver.
Amén. Bueno, entonces si ella no tiene un ojo para que pudiera ver que su ojo se compare con su ascenso, entonces, ¿qué bien le haría que se remontara allá arriba si ella estuviera ciega? 19. Así que de esa manera mucha gente trata de remontarse tan alto y está ciega después que llega allá. Así que, ¿qué bien le hace subirse allá arriba? ¿Ve? Usted piensa que obtendrá su PhD, doble LD, DDD, USD y todas las otras clases de títulos. Pero, ¿qué si usted se remonta allá arriba y no está capacitado? Usted estaría ciego a la mismísima cosa por la cual usted se remontó. No le haría nada de bien. Usted ya no podría ver más, como el hermano dijo tocante a la llave el otro día que él dejó, o mejor dicho, que el hombre dejó. Así que un águila, con el fin de que se remonte a las alturas, ella tiene que ser una ave especialmente hecha. Y un hombre, para que sea un siervo del Señor, es una persona especial. Él tiene que ser cambiado en el interior y ser hecho de nuevo. Esa es la razón que Dios llama a sus hijos, a sus profetas, águilas. Él se tiene que remontar a las alturas, su ojo. 20. Y otra cosa, si esa águila se tratara de remontar allá a las alturas con solo unas plumas ordinarias, como las de un cuervo o como las de un pichón, bueno, cada pluma se le saldría. ¿Han tratado alguna vez de sacarle una pluma a un águila? Más les vale que cojan unas tenazas y tiren de la pluma, poniendo el pie sobre el águila, porque esas plumas están muy bien sujetadas, sujetas. Si no fuera así, ellas se le caerían al águila cuando se remontara allá arriba, en esas esferas en donde las de otras aves. Así que, ¿ven? Ella tiene que ser un ave especial. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Como el águila que excita su nidada, servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Continuamos. Hermana Edith, Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 21. Otra cosa tocante al águila. Un águila es una ave especial, porque ella nunca edifica su nido en el suelo, ella edifica su nido muy en lo alto. Él compara eso a su iglesia. Vosotros sois una ciudad asentada en un monte, no en un valle. Vosotros sois una ciudad asentada en un monte, que se puede ver de lejos. Una luz encendida se puede ver de lejos. La iglesia asentada en alto, con expectativas elevadas, ambiciones elevadas. 22. Yo no tengo muchas esperanzas de la iglesia de un pastor que no tiene ambiciones para que ellos mismos se mejoren día tras día y año tras año. Una iglesia que verdaderamente es una iglesia del Dios viviente nunca se detiene y dice, bueno, yo apenas entré, me imagino que todo está bien ahora. Esa no es la iglesia de Dios. Ella tiene una visión de seguir adelante. Bueno, yo he hecho mi parte. Yo traje a un pecador este año y fue salvo. Hermano, esa no es la ambición de la iglesia de Dios. Si él trae uno, él quiere otro y otro y otro y otro y otro. No hay fin a ello. Sencillamente continúa remontándose en lo alto. ¿Ven? Nosotros queremos tener una ambición y expectativas. Dios quiere que seamos de esa manera. 23. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa. Un águila renueva su juventud. ¿Sabían ustedes eso? Un águila, de hecho, renueva su juventud. Miren, ella se envejece tanto al grado que casi no puede volar y de repente algo le sucede a ella. Miren, ella es de la misma edad, pero recibe un sentir rejuvenecedor en ella y sencillamente ella misma se restaura. Ella es otra vez un águila saludable,
Ahora, la Biblia dice que el águila renueva su juventud. Y yo recuerdo que la primera ocasión que estuve en una reunión pentecostal fue en Mishawaka. Yo era un joven predicador bautista y allá al norte. Y yo oí a esa gente. Ella tenía anuncios en la parte de atrás de sus automóviles y yo pensé, creo que entraré, es una reunión religiosa. Y me senté en la parte de atrás en la reunión y los oí predicando allá arriba. Oh, hermanos, yo nunca había oído tal predicación en toda mi vida. Y esa noche yo pensé, creo que me subiré a la plataforma. Ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Había cientos de ellos. Y así que yo, ese día, yo me había estado fijando que todos los predicadores jóvenes predicaban tocante a lo que Jesús había hecho. Y todo tocante a eso. Y yo pensé que ellos tenían un mensaje maravilloso. Yo nunca había oído tal cosa antes. Ellos hablaban en lenguas y gritaban y danzaban y corrían por donde quiera. Yo pensé, qué barbaridad. Ellos no tienen buenos modales, pero de seguro están disfrutando de unos buenos momentos con ellos. Así que yo me imagino que eso está bien. Así que esa noche en la plataforma, él dijo, quiero que cada ministro se ponga de pie y diga de dónde viene y cuál es su nombre. Así que cuando llegó mi turno, yo dije, William Branham, evangelista bautista, Jeffersonville, Indiana, y me senté, 24. Y luego ellos trajeron esa noche, para la reunión de la noche, a un anciano de color con un saco antiguo de predicador, larguísimo, con cola como el que solíamos usar en el sur, un cuello de terciopelo, un pequeño borde de cabello blanco alrededor de su cabeza. Pobre anciano, casi no se podía subir allí. Él dijo, bueno, déjenme decirles a ustedes. Él dijo, yo voy a tomar mi texto esta noche. Creo que fue en Job 7:27. El hermano quiso decir Job 38:4 o algo así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Sus límites, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y yo pensé, ¿qué cosa? ¿Por qué no ponen a alguno de esos jóvenes allí? Un anciano como ese delante de como unas 300 personas. Bueno, no deberían haber puesto a ese anciano allí. Él está tan tieso que casi no se puede mover. 25. Ahora, todos los hermanos habían estado predicando de lo que había pasado aquí en la tierra. Él empezó allá en el pasado como unos 10.000 años antes que el mundo fuera formado. Cuando los hijos de Dios se regocijaban y alababan todas las estrellas del alba, él los cruzó por los cielos y por abajo del arco iris horizontal como en unos 5 minutos. Luego él dio un salto en el aire y dijo, ¡yupi! Golpeó sus tacones al juntarlos y caminó de puntas allí y dijo, ustedes no tienen el espacio suficiente aquí arriba para que yo predique. Y se bajó de la plataforma. Yo dije, hermano, eso es lo que yo quiero. Si eso hace un anciano actuar de esa manera, ¿qué haría conmigo? Y yo solo tengo 25 años de edad. Déjenme decirles, eso renueva su juventud. ¿Es correcto eso? Cuando viene el Espíritu Santo, hace al anciano actuar como joven. Sí, ellos llegan a ser águilas. Hay algo tocante. Yo nunca olvido eso. Quizás pudiera hacer un paréntesis aquí. 26. Esa noche, yo dormí en el maizal y tomé mi viejo, yo tenía un viejo modelo T-Ford que corría 30 millas por hora, 48 kilómetros, 15 millas, 24 kilómetros, en esta dirección y 15, 24 kilómetros en esta otra dirección. Así que quité el asiento trasero y el asiento delantero y puse mis pantalones de algodón rayados entre ellos y los planché. Yo solo tenía $1.50 para regresar a casa, para comprar gasolina. Me conseguí algo de comer, unos panes viejos, y cogí agua de una boca de riego. Lloré toda la noche. Yo dije, Señor, yo nunca he visto tal gente en mi vida. Yo nunca he oído tal cosa. Ahora, yo no estoy de acuerdo con sus modales, porque sencillamente no tienen nada de modales.
Pero yo dije, pero de seguro creo que ellos son la gente más feliz. Ellos no se avergüenzan de su religión. 27. Y así que a la mañana siguiente entré y me senté. Traía puesta una camiseta de mangas cortas. Ustedes saben, y mis pantalones de algodón rayados. Nosotros los bautistas, nosotros aún usábamos un cuello volteado hacia atrás. Ustedes saben. Así que nos subimos allá, ustedes saben. Yo estaba en vacaciones, así que me senté allí. Y me senté al lado de un hermano de color. Ahora, ellos tenían que tener sus reuniones. De eso ha sido varios años. Y ellos tuvieron su convención en el norte. Dos o tres diferentes denominaciones de pentecostales estaban teniendo su convención. Yo pienso que ellos se han unido ahora. Ellos se llamaban PA de W y la PA de JC. O creo que ahora se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Así que entonces, creo que eso es correcto. Así que, sin embargo, ellos... Yo estaba sentado allá atrás, allá en la audiencia, y me senté al lado de un hermano de color. Y así que un hombre joven subió a la plataforma y dijo, ese ministro joven que estaba en la plataforma anoche, su nombre es Branham. Él era un evangelista, un bautista. Queremos que él traiga el mensaje esta mañana. Oh, hermanos, me acurruqué en el asiento. Yo nunca había estado delante de un micrófono en mi vida. Y yo no sabía qué hacer. Y con pantalones de algodón rayados y una camiseta con mangas cortas. Yo sencillamente me acurruqué en el asiento. Así que en unos cuantos minutos, él lo anunció otra vez. Dijo, alguien afuera, ese joven ministro llamado William Branham, dijo, díganle que pase. Queremos que él traiga el mensaje esta mañana. Ellos cantaron otra alabanza y esperaron. Yo solo me acurruqué en el asiento. Y ese hermano de color me dijo, ¿lo conoces? Oh, yo dije, sí, señor. Dijo, ve, tráelo. Y yo dije, mire, hermano, venga aquí, no diga nada. Yo dije, yo soy él. Oh, ¿eres tú? Yo dije, sí, yo soy él. Él dijo, bueno, ve y sube allá. Yo dije, con camiseta, con mangas cortas y pantalones de algodón rayados. Él dijo, a esa gente no le importa cómo te vistas. Ve y sube allá. Yo dije, no, no. Yo dije, guarde silencio. No diga nada. Y así de esa manera, él dijo, ¿alguien encontró a William Branham? Dijo, aquí está, aquí está, aquí está. Me sentí tan raro con pantaloncitos de algodón rayados y una camiseta con mangas cortas. Yo sí tenía bastante cabello en ese entonces para peinarme un poquito, ustedes saben. Así que subí a la plataforma y pensé, ¿qué voy a decir? Toda esta gente está tan feliz de esa manera. Y nunca se me olvida que tomé mi texto en Job y yo no soy, perdónenme, tomé mi texto en Lucas. El hombre rico alzó sus ojos en el infierno y luego lloró. Y yo dije, no había niños allí, y luego él lloró. Alguien dijo, amén. Yo nunca había oído eso antes, cuando yo estaba predicando. Y dije, no había flores allí. Y luego él lloró. No había Dios allí. Y luego él lloró. Ellos empezaron a decir, amén, amén. Yo solo continué diciendo, no había flores allí, ni niños allí, ni cristianos allí. Luego él lloró. Y luego él lloró. Luego yo lloré. El hermano Brandon se rió. 28. Oh, Dios es maravilloso. ¿No lo es? Renueva nuestra juventud. Él renueva nuestra juventud como el águila. Ahora el águila es una ave poderosa. Yo me pudiera quedar en esto hasta la mañana. Solo tocante al águila. Una de las cosas más tristes que alguna vez vi, pienso yo, en mi vida. Yo estaba en Cincinnati, no hace mucho. Hace como unos 3 o 4 años. Llevé a mis niños allá para ver el zoológico. Y yo tenía a mis pequeñitos y los iba llevando alrededor, mostrándoles el zoológico, mientras mi esposa estaba preparando la cena. Y nosotros estábamos teniendo una excursión esa tarde del sábado. Y llegué a una jaula grande y allí yo vi algo. Yo siempre siento lástima por cualquier animal que está enjaulado. Yo ni siquiera puedo tener un canarito en mi casa, ¿ve?
A mí no me gusta ver nada enjaulado, no, señor. A mí no me gusta que nada esté en esclavitud. Yo creo en libertad. Y yo voy al zoológico y veo esos leones caminando de un lado a otro. Y cuando estuve en África, ellos me dieron dos leones pequeños domesticados. Y yo me los pudiera haber traído a casa. Pero dije, si yo dije, ¿qué voy a hacer con ellos? Dije otro, en un año serán unos enormes animales. Él dijo, póngalos en un zoológico. Yo dije, mejor los sueltos aquí en el desierto. Yo nunca podría nada en prisión. A mí no me gusta que nada esté en esclavitud. 29. Y así que yo iba caminando por allí y ellos acababan de capturar un águila grande, un ave enorme, hermosa, y la habían puesto cautiva en esa jaula. Y esa águila, todas las plumas se le habían arrancado de su cara y de su cabeza por los golpes. Las plumas de sus alas, todas se les habían arrancado al golpearse de esa manera. Y me paré y la miré. Caminaba hacia la parte de atrás de la jaula y volvía a regresar otra vez. Y se lanzaba dando un aleteo con esas grandes alas. Y se estrellaba contra esa jaula. Y caía del lomo otra vez de esa manera. Se quedaba allí acostada y miraba hacia los cielos. Con esos ojos fatigados, miraba alrededor. ¿Por qué? Oh, ella es una ave nacida para estar en el cielo. Ella vive en los cielos. Ella misma no se podía liberar. Estaba absolutamente indefensa. Alguien la había capturado. Algún hombre inteligente la capturó y la puso allí adentro. Ella se había arrancado las plumas de sus alas al golpearse. Se había arrancado las plumas de su cabeza al golpearse. Ella estaba allí acostada con sus patas levantadas, con esos ojos mirando hacia arriba, a donde ella verdaderamente pertenecía. Cómo anhelaba ella ser libre y extender sus grandes alas y volar por los cielos, con chillidos. Que estuviera libre otra vez. Ella podía mirar, pero estaba en una jaula. 30. Yo pensé, esa es la cosa más lastimosa que alguna vez he visto en mi vida. Yo pensé, si ellos me vendieran, yo compraría esa águila ahorita mismo y la soltaría. Aunque yo me tuviera que medio morir de hambre y racionar los alimentos de mis hijos para pagar que esa águila fuera soltada. Ellos no lo harían. Y fui allá y me senté. No podía evitar llorar. Entonces algo me dijo. Tú has visto algo peor que eso. Ves a hombres que nacieron para ser hijos de Dios, encadenados por credos y denominaciones, y gente que dice, los días de los milagros han pasado, cuando de hecho Él ha nacido para ser un águila, para volar allá en las luces del cielo, hermano, bajo el poder y la fuerza sobrenatural de Dios, para caminar por fe y no por vista, y algún hombre astuto lo ha capturado y lo ha atado a algo por medio de un credo o algo. Repite este credo. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Como el águila que excita su nidada. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos. Día 4 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Erika, por favor. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este mensaje como el águila que excita su nidada. Del año 600804. Párrafo 31. Oh, hermano, para sacar a ese hombre de una jaula, ver hijos e hijas de Dios enjaulados, es lastimoso. La cosa más triste que yo alguna vez he visto es saber que hombres y mujeres que han nacido, ver a mujeres caminando por la calle, medias, desnudas, con esa ropita puesta alrededor de aquí, y saber que esa mujer está absolutamente poseída de un espíritu perverso, correcto. Hermana, permítame decirle algo a usted. Usted dice, yo soy tan pura como un lirio. Yo la uso. Pero comprenda usted algo. Déjeme decirle a usted, en el día del juicio usted va a responder por cometer adulterio. La Biblia dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
Usted pudiera ser tan pura como un lirio, pero si usted se viste de esa manera y los hombres pecadores del mundo la miran a usted, él la va a tener que responder por cometer adulterio con usted. Y usted va a tener que responder por presentarse de esa manera delante de él, ¿correcto? Esas ropitas sexuales inmundas que las mujeres usan. Y también está entrando en nuestras filas pentecostales. Es muy penoso. No, nunca haga usted eso. 32. Una señora me dijo, yo dije algo así en una ocasión. Y esta mujer me dijo, bueno, hermano Blanca, no venden otra clase de ropa sino de esta clase. Yo dije, todavía venden telas y tienen máquinas de coser. No hay excusa en lo absoluto, ¿correcto? Hermano, cuando este corazón se enmienda con Dios allí y ese espíritu de águila se empieza a elevar, usted se eleva por encima de esas cosas del mundo. El problema es que no estamos asistiendo a las reuniones de oración, asistiendo a la iglesia y haciendo lo que es correcto. Nos estamos quedando en casa para ver alguna película o algo por el estilo, en nuestras televisiones, programas sin censuras, algunos de esos chistes sucios y cosas que ellos están diciendo. Y esto es una cosa mala para poner delante de un joven, nuestra generación de gente joven. La solía estar mal para la gente de santidad, el ir al cine. El diablo les hizo una mala jugada a ellos. Él se los puso allí dentro de la casa. Eso es exactamente correcto. Oh, es muy penoso, pero hermano, déjeme decirle, la pudieran poner a usted dentro de una jaula, pero todavía usted es un águila. Yo le puedo decir, hay una manera de salir en esta noche. Sí, verdaderamente sí, señor. 33, eso. Ustedes saben, nos conviene estudiar el águila solo un poquito. Nos pudiéramos quedar en eso por horas, pero estudiemos esa águila solo un ratito y veamos lo que ella es. Ahora, es lastimoso ver eso. Los hijos, las hijas que han nacido para ser hijos e hijas de Dios. Allá en Iowa, no hay mucho, no, nos detendremos solo un segundo otra vez. Yo, un hombre me llevó a cenar con él y él salió fuera y miró. Él dijo, él criaba cerdo. Eso es un legítimo. Eso está bien. Si él quiere hacer eso, él dijo, yo tengo la mejor manada de cerdos en esta región. Él dijo, esta manada, mi padre la empezó. Él nos crió a todos nosotros. Sus hijos me dejó la manada. Yo he criado a todos mis hijos. Yo les dejaré a ellos la manada y siguió. Yo dije, eso está muy bien, señor. Él dijo, yo soy dueño de todo este. 34. Ninguna serpiente pudiera subir allá. Está muy alto en ese lugar. Luego recoge matas verdes espinosas y regresa y entreteje eso en el nido de lado a un lado. Para estar seguro que ningún viento lo vaya a volar, porque está anclado en la roca. Oh, hermanos, me gusta eso. Dios edifica su iglesia anclando en la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, anclada en esta roca. Él es la piedra principal del ángulo. Y cuando ella edifica su nido allá arriba, entonces ahora está todo lleno de espinas. Así que mire, una madre águila, ella va a estar segura que sus pequeñitos van a tener un buen lugar para quedarse. Así que ella sale y obtiene todo lo que ella puede. Ella mata a un conejo, se come la carne, toma la piel y la mete en esos lugarcitos, en toda pequeña hendidura, y la aprieta hasta que llega a ser un lugar bien acomodado y bien arreglado como puede estar. Cuando el nido está terminado, ahora ella, ¿para qué está preparando? Ella se está preparando para sus pequeñitos y ella quiere que ellos tengan un lugarcito bonito y blanco en el cual caminar allí y demás. Ella está caminando de ellos, como Dios hace las mismas cosas para sus hijos. Como bendice el nuestro corazón. Cuando nacen los aguiluchos, tienen un nidito blando en el cual caminar. 35. Ustedes recuerdan cuando nacieron de nuevo, la primera vez que el Espíritu Santo vino a ustedes y llegaron a ser unos cristianos. Ustedes se sentían como que se iban caminando sobre sus plumas, ¿no es así?
yo recuerdo cuando yo fui salvo, yo estaba como a unas 40 yardas, unos 36 metros de la casa, y había una acera de tablones que dirigía hacia allí. Y déjenme decirles, yo no creo que alguna vez toqué un solo tablón yendo por allí. Y mi mamá me dijo, ¿qué es lo que pasa contigo, Billy? Yo dije, yo no sé, mamá, sencillamente no le puedo decir. Y yo tomé mi Biblia, no la podía leer. Tomé un inario, no lo podía leer. La puse en un lado, luego salí para atrás de la casa. Había allí una vía de ferrocarril en la parte de atrás y me subí a esa vía de ferrocarril. Tuve que dejar escapar el vapor en alguna parte y corrí por la vía tan veloz como podía. Y salté muy alto en el aire y grité a voz en cuello. ¡Yupi! Tan fuerte como podía. Yo tenía que ventilar ese sentir. Yo estaba flotando en el aire. Hermano, ese nuevo nacimiento. 36. Cuando ese pequeño aguilucho llega, él ama su hogar. Ahora, la madre águila sale y caza peces, y caza conejos, y caza ovejas, o lo que ella pueda cazar, y le prepara ese pequeño aguilucho una buena dieta. Ella se asegura que ese aguilucho obtenga la cosa correcta. Yo estoy tan contento que Jehová se asegura que sus aguiluchos obtengan la clase correcta de alimento. Él lo pondrá delante de ustedes, sin importar si ustedes lo quieren comer o no. Ustedes tendrán que voltear su cabeza. Pero si ustedes son águilas por nacimiento, mis ovejas, mis aguiluchos conocen mi voz. Ellos reconocen el alimento. Perdón. Dijo, ¿me amas, Pedro? Dijo, apacienta mis ovejas. Me gusta eso. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. No las forces, apaciéntalas. Apacienta con la palabra de Dios. A ellas les gusta la comida de oveja. Ustedes saben, a alguna gente no le gusta esa comida de oveja. La comida de oveja es ese buen sentir chapado a la antigua, de la salvación chapada a la antigua. Se siente tan libre como se puede sentir y sin condenación. Bueno, nosotros no solíamos parar y palmear nuestras manos y cantar. Yo me siento muy bien, no hay condenación en mi corazón, disfrutando unos momentos grandiosos. Y por supuesto, eso causará que las gallinitas miren a su vida y digan, ah, es fanatismo. 37. Un granjero, no hace mucho tiempo, que era un granjero ambicioso. Él no tenía algo que se podía llamar una granja, pero él cultivaba buenas cosechas y hacía todo lo que él podía para cuidar de su ganado. Y el otro hombre tenía buenos tractores, pero él era muy perezoso para cultivar. Bueno, cuando llegó el otoño, él cortó el trigo y lo puso en el granero. Él tenía un granero hermoso, qué cosa, un granero bonito. Pero el otro hombre, él no tenía tiempo para el granero, pero este se estaba asegurando que sus animales tuvieran buen alimento. Así que nació un becerro en cada establo. Y el siguiente año, cuando llegó la primavera, ustedes saben, probablemente el becerro que había nacido en el establo bonito, con grandes y altas torres, ustedes saben, asientos afelpados, ustedes saben de lo que estoy hablando, así que ustedes pueden leer entre líneas. Pero él no tenía mucho alimento, 38. Así que entonces ellos lo soltaron, ambos lo hicieron para que tomaran un poco de la brisa de primavera. Bueno, hermanos, ese becerrito que había estado en una misioncita allá en alguna parte, una iglesia, ustedes saben, él estaba bien gordo y redondo y lleno de vitaminas. Hermanos, cuando él salió allí, ese viento empezó a soplar por encima de él. Él estaba lleno de jengibre. Él empezó a saltar y a golpear sus tacones al juntarlos. Y al saltar, bueno, él se estaba sintiendo bien. Ellos soltaron al otro becerrito. Él había sido alimentado con hierbas eclesiásticas. Usted sabe, cuando él salía allá, pobre becerrito, el viento casi lo tumbaba. Iba tamboleándose de esta manera. Y él metió su carita en una hendidura de la cerca y miró y vio a ese becerrito contento y saltando. Y saltando para todos lados. Dijo, ah, qué fanatismo. 39. Oh,
A mí me gusta comer comida de oveja, buena comida, el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo se alimenta de eso. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Una buena predicación sólida, evangélica, una enseñanza evangélica, una salvación evangélica y el Espíritu Santo evangélico. Amén. No estamos tan interesados en que esta nación pudiera que no necesite un nuevo presidente, la ciudad pudiera que no necesite un nuevo alcalde, pero lo que nosotros necesitamos hoy en día es un buen avivamiento de San Pablo, chapado a la vida, y el Espíritu Santo de la Biblia de regreso en la primera, en la iglesia otra vez. Eso es lo que necesitamos, ovejas alimentadas con comida de oveja, no de hierbas eclesiásticas. 40. Ahora, ese nidito estaba todo arreglado y ella le traía a él la comida y él comía, oh, hermanos, él estaba creciendo. Ahora, cuando menos pensó, le empezaron a salir algunas plumas. Ustedes saben, empiezan a entrar en la segunda obra de gracia y él empieza a emplumar mucho. Ustedes saben, así que la madre que le empieza a mirar en el nido y ella empieza a pensar, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hijos lleguen a ser gallinas. No, eso es todo. Ustedes saben, Dios está determinado en eso y Él no quiere que seamos gallinas ligadas a la tierra. Así que la madre águila dijo, me tengo que encargar de eso, de esto. Así que la primera cosa, ustedes saben, ella sacó a esos aguiluchos de ese nido. Eso es todo. Si ellos se quedaran allí, ellos se quedaban ligados a la tierra. Y de esa manera es. Uno solo. Yo con frecuencia me he preguntado por qué fuimos y obtuvimos grandes educaciones de las escuelas para ser un predicador y luego entramos con toda la historia de la iglesia y todo eso y todas las vitaminas y todo y luego resultan diciendo, bueno, por supuesto los días de los milagros ya pasaron. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Como el águila que excita su unidad de servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 41. Dice, ¿cómo pueden ustedes alguna vez tomar a un hombre que se está muriendo congelado? ¿Cómo pueden ustedes alguna vez descongelarlo por medio de un fuego pintado? ¿Qué si un hombre se está congelando y ustedes le dicen, ¿ve usted ese enorme fuego pintado allí? En el día de Pentecostés vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sí, yo estoy tiritando. ¡Oh, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en lenguas como de fuego! ¡Oh, ese fue una gran cosa, pero eso fue en el pasado! Ven, eso es un fuego pintado. Ustedes no se pueden calentar con eso. Si necesitamos fuego hoy en día, entonces no nos podemos calentar con fuego histórico. ¿Qué bien hace un Dios histórico? Si el Dios de Abraham no es el mismo Dios hoy, si el Dios de Pablo no es el mismo Dios hoy, si el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés no es el mismo hoy, ¿en dónde estamos entonces? Correcto. Párrafo 42. Es como darle a sus canarios muchas semillas con vitaminas que le produzcan buenas alas y mantenerlos en una jaula todo el tiempo. Ven, él no puede usar sus alas. ¿Cuál es el provecho de aprender todo tocante a Dios si ustedes tratan de decir que él murió hace 2000 años y que todo se terminó allí? Yo creo que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él vive y él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Yo estoy contento por el alimento de águila. Correcto. 43. Ahora, la madre águila está determinada a que ellos no se adapten mucho en ese nido. Y Dios está determinado a que un bebé nacido de nuevo no se adapte a este mundo. Correcto. Él no quiere que nos adaptemos aquí. Él nos va a preparar para llevarnos en un vuelo. Unos cuantos días antes que la madre águila lleva a sus pequeños en un vuelo, ¿saben ustedes lo que ella hace? Primero ella sube allí, ella se para en el nido, y algunas águilas miden 14 pies, 4.2 metros, de la punta de una ala a la otra. Es la ave más grande que tenemos. Ella se para en ese nido.
La madre águila generalmente es la más grande de los dos, y ella camina de una punta a la otra en ese nido y da un chillido ¡cau! Es un chillido muy agudo en un águila. ¿Qué está tratando de hacer? Ella está tratando de enseñar a sus bebés el sonido de su voz. Ellos van a entrar en algunos peligros en un ratito, así que ellos tienen que conocer el sonido de la voz de la madre. Oh, déjenme decirles, vale la pena escuchar la voz de Dios, la voz apacible que habla profundo y rico, atrae la atención de su pueblo. 44. Y ella camina de una punta a la otra en ese nido. Y luego algunas veces ella extiende esas grandes alas, las mueve de atrás para adelante. Y esos aguiluchos como que los tambalea un poco, ustedes saben, y ellos miran de nuevo. Y, oh mamá, qué ave tan poderosa eres tú. Oh, sencillamente me gusta eso, porque Dios tiene dos alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él las extiende y nosotros la miramos y miramos hacia arriba y decimos, ¡cuán poderoso eres tú! ¡Cuán poderoso eres tú! Cuando oímos que Él abrió el Mar Rojo y cruzó al otro lado a los hijos de Israel, que Él resucitó a Lázaro de los muertos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Nuevo y el Antiguo Testamento, el mismo Dios, el mismo Jehová, el mismo Espíritu Santo está aquí en esta iglesia hoy en día, moviéndose de una punta a la otra. ¿Ven cuán poderoso soy yo? Yo soy el mismo que liberó a Moisés. Yo soy el mismo que liberó a Daniel. Yo soy el mismo que sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiendo. Yo soy el mismo que estuve en Sodoma y Gomorra. Yo soy el mismo que le habló a Abraham. Oh, yo soy el que es, yo soy el presente ahora. El presente ahora. 45. Oh, Dios va a llevar a sus aguiluchos en un vuelo a solas uno de estos días. Sí, Señor. ¿Qué es lo que Él está preparando? Ven, ellos nunca conocieron nada sino un nido. Ellos nunca conocieron nada sino una denominación o un credo. Y ellos son águilas, así que Dios está caminando de una punta a la otra, aún en esta reunión, noche tras noche, mostrando lo que Él es. Él es, yo soy el que soy. Él lo dijo. Él es Dios. Él es Jehová Águila, tratando de mostrar a la gente que Él es la misma ave grande y poderosa. La madre águila dice, ven estas grandes y poderosas alas mías, mira a tu hermano mayor y a esos que vuelan por aquí para verte de vez en cuando. Yo los saqué del nido en estas alas, ¿creen en mí? ¡Oh, aleluya! Yo miro allá al Pentecostés. Él se impulsó con sus alas a lo alto para darles un Pentecostés en el año 33 después de Cristo. Él todavía da el Pentecostés a sus hijos hoy en día. ¡Amén! Yo soy águila, Jehová. Yo los llevo en alas de águila. Yo soy el mismo ayer y hoy. Yo era el que sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiente. Yo era el que habló a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el mismo. Yo quiero que des un paso adelante. Si estás enfermo, si estás necesitado, yo quiero que des un paso adelante. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Oye mi voz. Escúchenme. No escuchas la voz del águila gallina tratando de hablarte o de algún buitre. Es mejor que escuches a mamá águila. Esta es su voz. Aquí es la palabra. ¿Qué va a hacer él? 46. Ahora, esas grandes alas, ellos tienen que confiar en esas alas. Ahora, ella mira a su cría otra vez, desde que han estado en ese nido viejo eclesiástico. No se mira muy bien. Ahora, ellos tienen muchas plumas sueltas allí, y ella sabe que si ella alguna vez se lleva a uno de esos aguiluchos en el aire y lo deja caer en sus plumas sueltas, se quebrará su cuello. Y hay todavía mucha duda en la iglesia para tomar un vuelo, ¿correcto? Tiene muchas plumas nuevas saliendo, muchas plumas sueltas. Así que, ¿saben ustedes lo que él hace? Él nos da la tercera obra de gracia. Ella se para allí y abre esas grandes alas y las empieza a mover de esa manera y un viento recio soplando desciende allí y todas esas plumas sueltas empiezan a volar. Oh, cuando ese viento recio soplando desciende del cielo, el bautismo del Espíritu Santo, todas las plumas de duda volarían de ustedes. Amén. Ahora, yo me siento religioso. Amén. Yo siento como que quiero hablar con ustedes ahora. Oh, cuando esos días de duda y esas plumas pequeñas están metidas allí diciendo, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo.
Permitan que ese viento recio soplando de las alas del Nuevo y Antiguo Testamento se empiece a mover de atrás hacia adelante, diciendo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, todas esas pequeñas plumas empezarán a volar. Más les vale a ustedes que no empiecen a volar con esas en ustedes. Si ustedes lo hacen, estallaría en el aire en alguna parte. Nunca podrán tomar ese vuelo a solas. Ella se está preparando. Párrafo 47. Bueno, ella saca todas las plumas de ellos abanicándolos para ver si todas ellas están bien puestas y bien sujetadas. Ahora ella se está preparando para llevarlos a un vuelo. En un vuelo. Ellos no quieren ir. Ellos están muy satisfechos caminando en ese nido. Así que saben ustedes lo que ella hace enseguida. Ella se mete a ese nido y con ese pico grande ella saca esas plumas. Ella saca la piel de oveja y la arroja fuera, por arriba de las paredes del nido. No queda nada allí adentro, sino espinas y esos aguiluchos están pasando por un momento difícil. Ustedes saben, es como cuando ustedes primero recibieron al Espíritu Santo. Ustedes saben y todos empezaron a hablar de ustedes y a hacer burla de ustedes y todo lo demás. ¿Recuerdan ustedes cómo era eso? Cada vez que se sentaba, una espina las pinchaba. Y acá en este otro lado ustedes saben, pero Él no quiere que ustedes se adapten a este mundo. Él está listo para llevarlo a ustedes a alguna parte. Algunas veces Él permite que una enfermedad venga sobre ustedes. Él permite que un cáncer permita que un tumor o que algo venga sobre ustedes para ver si ustedes están listos para un vuelo. ¡Oh! Ver si ustedes están listos. ¿En dónde están todas las plumas? Ver si todo está correcto. 48. Sí, el doctor me examinó y me dijo, tú tienes 3 minutos más para vivir. Sí, pero si yo le hubiera prestado atención a eso, yo hubiera estado muerto hace años. Pero él solamente sopló de mí todas las plumas sueltas de alguna manera u otra. 49. Y ese aguilucho, él se moverá. Y todo es una situación miserable. Él se sienta. ¡Ay! Él se pinchó su pie y él sencillamente. Hay espinas por todo nido, esas zarzas verdes. Ella los puso allí adentro por un propósito. Y la Biblia nos dice que nuestras pruebas son más preciosas que el oro. Y luego nos quejamos al respecto. ¡Oh, debo ser llevado al cielo en un lecho de rosas! Mientras otros pelearon para ganar el premio y navegaron por los mares sangrientos. Bueno, nosotros, gente americana, solo nos queremos sentar tranquilamente y ser entretenidos. Y si alguien dice algo, dice, oye, oí que tú uniste a los santos rodadores. Decimos, bueno, mujer, creo que ya no regresaré más allá. ¡Oh, hermano! Usted no es un águila muy buena. Usted pudiera ser un buitre, pero usted no es un águila. Eso es una cosa de seguro. Permítame decirle, hermano. Sí, señor. Si usted es un buitre, usted come las cosas del mundo, pero un águila come carne fresca. ¡Aleluya! Un águila de Dios come la palabra de Dios y solo eso. Él no puede digerir esa cosa del mundo. Correcto. No la digeriría. No la dirigiría. Él sencillamente no la pudiera soportar de todas maneras. Él quiere carne fresca. Él quiere la frescura del Espíritu Santo. La carne de Dios sacada directamente de la Biblia. Él anhela eso. Él conducirá a través de tormentas de nieve y por todas partes. Cuando él oye que hay un avivamiento en proceso, él sale para allá tan rápido como puede. Jesús dijo, en donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¡Amén! Si son presbiterianos, metodistas, bautistas o lo que ellos sean, cuando el poder de Dios empieza a caer de acuerdo a la palabra de Dios, las verdaderas águilas genuinas vendrán a esa fiesta. No hay nada en el mundo que los mantenga alejadas de allí. Van de todas maneras a donde el poder de Dios está cayendo. Ustedes pueden decir que ellos son santos rodadores. Lo que ustedes quieran, ellos irán de todas maneras. No les hace debido a que son águilas. Ellos comen de eso. Eso es de lo que ellos se alimentan. Párrafo 50, por último. Esa madre llega el tiempo que ella tiene que excitar esa nidada. Y ella arroja todo eso afuera. Y arroja toda la parte blanda, afuera. Y pone algunas pruebas sobre ustedes. Ahora, ¿qué haría un buitre pequeño que estuviera allí adentro de ese nido? Él nunca se saldría de allí. Eso es todo. Pero un águila excita su nidada y está lista. Ahora, un día ella dice, bueno, creo que es tiempo de llevar a mis hijos en un vuelo.
Y ella viene en el aire dando chillidos. Sí, ahí viene mamá. Ellos lo conocen. Igual que una iglesia llena con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a caer, las manos se levantan. ¡Aleluya! ¡Él está aquí! ¡Amén! ¡Oh, estoy tan contento! Bueno, su vecina está sentada allí. A usted no le importa quién está sentada allí. La mamá Jehová viene al nido. ¡Gloria! Que Él caiga en esta noche. Que extienda sus grandes alas en este lugar aquí. Que saque a toda persona de la silla de ruedas. Lleve a todo pecador al altar. Él vendrá sobre las alas de un águila, amén. Oh, me siento bien. Sí, Señor, Él vendrá, si ustedes le permiten, si ustedes lo invitan a Él, ustedes oirán ese chillido venir. Mis ovejas conocen mi voz. Ellas la pueden reconocer. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Como el águila que excita su nidada. Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 51. Oh, yo estaba platicando con un doctor no hace mucho y él dijo, Billy, yo estaba llevando a cabo una reunión en un auditorio de una escuela secundaria en Jeffersonville, la ciudad donde yo vivo, y la gente empezó a gritar y alabar al Señor allí porque sucedieron algunas cosas. Y el doctor me dijo, yo dije, ¿qué piensa usted de eso, doctor? Y él dijo, Billy, ¿sabes qué? Yo pienso que esa gente solo está excitada. Yo dije, usted es un doctor y usted sabe que uno no se puede excitar a menos que algo esté allí que lo excite. Oh, gloria a Dios, seguro que lo excita. Es el Espíritu Santo que viene y nos excita. Estamos listos para tomar un vuelo uno de estos días a la gloria. Seguro que es para causar excitación. Si eso no causara excitación, yo lo cambiaría por algo que causara excitación. 52. Yo le puedo probar a usted por la ciencia que todo lo que no se mueve está muerto. Correcto. Usted sabe, si un bebé nace y no llora, si no da un chillido, si no hace nada, ese bebé está muerto. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Tenemos muchos bebés que nacen muertos. ¿Sabe usted lo que el doctor generalmente hace? Lo agarra de los talones y le da una pequeña estimulación posterior, protoplasmática. Eso lo arregla perfectamente. Y lo que la iglesia necesita hoy en día es que entre en la iglesia una buena estimulación, chapada a la antigua, del poder del Espíritu Santo, que nos desgarre y nos sacuda, que excite la nidada y nos sople las plumas sueltas. Los pentecostales necesitan un sacudimiento, amén, que les soplen las plumas sueltas. Hay mucha duda entre nosotros, supersticiones, y pudiera ser así. ¿Será así? Seguramente que es así. La palabra de Dios dice que es así. La comida de águila prueba que es así. ¿Amén? Seguro que es. El águila Jehová viene y excita la nidada. Y la iglesia se está poniendo está estancada. Sí, más vale que venga y lo excite. 53. Bueno, usted dice, hermano Branham, yo ya recibí el Espíritu Santo. Sí, pero hay algunas plumas sueltas allí adentro, ¿ven? Yo estaba parado en la orilla del mar en una ocasión. Realmente fue en el lago Michigan, en donde estaba parado. Y me fijé en esa cosa, que las aguas golpeaban dentro de él y golpeaban afuera. Me quedé allí y pensé, torrentes de gozo sobre mi alma. Como las olas del mar se alzan y ruedan, yo empecé a pensar. Yo pensé, pero ¿sabes qué?
No hay ni una gota de agua más en este mar, mejor dicho, este lago, que la que hay cuando está perfectamente quieto, ¿correcto? Tiene la misma cantidad de agua, pero está saltando y alborotándose. Yo pensé, bueno, ¿cuál es el problema? Está teniendo un avivamiento. ¿Qué es lo que eso hace? Saca toda la basura a la orilla. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Es un buen avivamiento chapado a la antigua, enviado de Dios para sacar la duda y la basura fuera de nuestro corazón y sacarla a la orilla y olvidarse tocante a ello. Amén. Limpiar el agua. Amén. Eso es lo que necesitamos, un buen oleaje. 54. A mí me gusta algo que tenga vida, que se mueva. Yo era un guarda estatal de caza en Indiana. Yo solía pasar por un manantial. Ese era el manantial más bonito que yo alguna vez he visto. Primavera o invierno, él siempre borboteaba, 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 borboteaba. Yo pensé, bueno, ¿sabes? Esa es la cosa más contenta que alguna vez he visto. Un día me senté y dije, te quiero preguntar algo, señor manantial. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué estás borboteando todo el tiempo? ¿Estás muy contento porque los conejos beben de ti? No, él diría, si pudiera hablar. Yo dije, bueno, ¿estás contento quizás porque el ganado bebe de ti? No. Yo dije, ¿qué es entonces lo que te hace borbotear? ¿Es porque yo bebo de ti? Él diría, no, hermano Branja, no es por eso. Yo dije, ¿qué es lo que te hace borbotear? Él diría, no soy yo el que borbotea. Es algo que empuja en mí que me hace borbotear. Eso es lo que es. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Es que el Espíritu Santo empuje en ellos para que borboteen un poquito. Echen fuera esa incredulidad y la basura y el pensar que los días de los milagros han pasado y demás. Regresemos al gran poder de Jehová, al gran alimento de Jehová, águila, y creamos que somos hijos de Abraham, águilas llamadas por Dios. Regresemos al Evangelio, regresemos a la palabra, regresemos a la verdad, regresemos al alimento, el alimento de ángel, alimento de los hijos de Dios. El águila excitando su nidada, preparando un vuelo. Sí, oh, es maravilloso saber estas cosas. Amén. 55. Entonces, cuando menos piensa, una madre águila llega allí. Y ella da un chillido y ellos conocen su voz. Luego ella se baja donde están esas pequeñas águilas y los instruye. Ustedes están preparando para tomar un vuelo ahora. Algo está para suceder, pero no se asusten si confían en mí. Como Abraham anoche, ven aquí, toma tu propio hijo, llévalo allá arriba del monte y degüéllalo. ¿Confiarás en mí? Yo confío en ti, Señor, dijo Abraham. Oh, hermanos, 56, algo le sucedió a usted. Usted se enfermó. Algo sucedió. Esto otro sucedió. Alguien le hizo burla. El patrón dijo que él lo despediría si él lo hallara a usted orando otra vez. Él le va a dar a usted una prueba para ver lo que usted es. Todo hijo que viene a Dios debe ser probado y disciplinado. Eso es. Y si ustedes no pueden soportar disciplina, ustedes llegan a ser hijos bastardos y no hijos de Dios. Cuando un hombre viene, a mí no me importa. Él pudiera gritar, él pudiera hablar en lenguas, él pudiera profetizar, pudiera hacer todo lo que él quisiera. Y si él entra en esa prueba y retrocede, él no es un hijo de Dios, no, Señor. Si se requiere su vida, él se para allí sin importarle, porque él sabe a quién ha creído y está seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Amén. 57. Ahora,
La madre águila dice: prepárense, hijos. Yo les voy a dar a ustedes un vuelo a solas esta mañana. Así que ella extiende sus grandes alas y cada uno de esos pequeños aguiluchos se sube en esas grandes alas. Oh, yo amo eso. Sobre ambos, el Nuevo y Antiguo Testamento. Se suben en ellas así y dice: muy bien, aferro mi esperanza aquí. La alcanza y con la boca agarra una de esas enormes plumas que uno no pudiera sacarlas con unas tenazas. Pone su piquito allí y se aferra de allí. Engancha su piquito de gancho allí y con esas pequeñas garras las enganchan en las alas y dicen: muy bien, mami, estoy listo. Oh, hermanos, 58. ¿Jehová qué? El Dios Todopoderoso, el Chaddai, el que tiene pechos, la gran águila, el alado, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo aférrense para todo lo que ustedes necesiten. Pongan su esperanza allí, en las promesas de Dios. Quédense allí mismo, no importa lo que suceda. Aférrense, aférrense a la mano inmutable de Dios. Él se elevó. Y él dijo: yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Aférrense a eso. Si él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen manos sobre los enfermos, sanarán. Aférrense a eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El pastor dice: no hay tal cosa hoy en día. Aférrense a lo que Dios dijo. Pongan su pico de gancho allí y aférrense. Ustedes se están preparando para tomar un vuelo ahora. Recuerden, se mira peligroso. Aférrense. Oh, estoy tan contento. Bueno, un buitre no pudiera hacer eso si lo tuviera que hacer. Una gallina ni siquiera tiene un gancho en su pico. Se caería antes que saliera del nido. En la primera ocasión que alguien dijera algo tocante a ella, ella diría: oh, bueno, me imagino que no estaba correcto. Oh, pero un águila es una ave espacial, especial, hecha. Ella engancha ese piquito de gancho allí y pone sus garras allí y sabe cómo aferrarse. Aférrese a las alas de la cruz, hermano. Que se agiten, que las tormentas sacudan. Solo continúe hacia adelante, elevándose. Amén. 59. Ella extiende esas grandes alas, levanta a esos aguiluchos, siente el peso de ellos y ella salta de arriba de esa roca. Ahora, esos aguiluchos nunca habían sentido ese viento antes. Eso fue una cosa extraña para ellos. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que lo sintieron como aguiluchos? Ese viento recio descendiendo del cielo, asentándose sobre ustedes, y lenguas como de fuego, asentándose como lo hizo sobre cada uno de ellos. ¿Recuerdan cuando él los tocó a ustedes? Fue una cosa extraña para ustedes, metodistas y bautistas y presbiterianos y luteranos y católicos y santos peregrinos y nazarenos y demás. Ustedes habían nacido. Seguro, ustedes habían nacido de nuevo, fueron cristianos por creer, pero cuando ese viento empezó a venir, oh, las plumas sueltas empezaron a volar. Déjenme decirles algo, algo sucedió, los estaba preparando para su vuelo. 60, así es que el aguilucho se aferró, la madre lo tomó en sus alas y ella saltó del nido. Ella se empezó a elevar más alto y más alto en el cielo. ¡Oh, hermanos! Subiendo, 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 subiendo. Se hubiera sucedido que hubiera sido una gallina allí, se hubiera muerto para ese momento. Sencillamente se hubiera desintegrado y caído. Pero esos aguiluchos están especialmente hechos. Ellos conocen a Dios. Dios lo llamó a usted, él lo conoció a usted y lo ordenó y puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes que el mundo fuera formado.
Eso es lo que dice la Biblia. El anticristo en los últimos días engañará a todos en la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ¿Correcto? ¿De qué están temerosos ustedes? ¡Tomen el viaje! No se asuste, hermano en la silla de ruedas. No se asuste, hermana. No se asuste, hermano. Usted con cáncer, problema del corazón o lo que sea. No se asusten. Dios los ha invitado a que se aferren a las alas de la cruz en esta Biblia, aquí, la promesa de Dios, y vuelen directamente al cielo. Dice, yo no he estado allá arriba antes, hermano Branham. Aférrese a él. Él lo llevará a usted allá arriba. ¿Cómo lo puedo hacer, hermano Branham? Yo no. Yo nunca he movido mi mano. No importa. Muévala de todas maneras. Dios así lo dijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer y lecturar estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura. Como el águila que excita su nidada, de servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Elías, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 61. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero sí estoy. Déjenme solo. Yo estoy más contento de esta manera que lo que estaba de la otra manera. Así que yo estoy satisfecho de esta manera. De la otra manera, yo tenía preocupaciones y apuros y todo. Ahora yo sencillamente, no hay condenación, sencillamente me siento bien, ¿ven? Así que me gusta esto, sí, señor, según el camino que es llamado herejía. De esa manera alabo a Dios de nuestros padres, correcto. 62. Ahora, la madre águila sube tan alto hasta que casi ella se llega a perder de vista. ¿Saben ustedes lo que ella les hace a esos aguiluchos cuando ella llega allá arriba? Yo los he observado en muchas ocasiones. Ella se los sacude de encima a cada uno de ellos. ¡Oh, qué madre tan cruel! ¡Oh, no! ¡Qué madre tan lista! Ella se los sacude a cada uno de ellos en el aire, porque ella no tiene temor. Si ellos tuvieron la confianza suficiente de poner su confianza, ellos ya le habían mirado muy bien sus grandes alas. Ellos sabían lo que ella era. Ellos habían visto y ella les había dicho quiénes eran sus hermanos, los del año anterior. Y ella sabía que aquellos estaban volando. Ellos sabían que aquellos estaban volando. Ella sabía que eran águilas y no tenía temor de sacudírselos de encima. Dios no tiene temor de ponerlos en una prueba. Cuando él le dijo a Job, Satanás dijo, oh, si tú lo tienes todo cercado, dijo, haz que rompe ese cerco alrededor de él. Yo lo haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, él está en tus manos. Oh, hermanos, Dios no tiene temor de poner a sus aguiluchos en un vuelo de prueba. Él no tiene temor, él está dependiendo en ustedes. Él no tuvo temor de poner a Abraham en un vuelo de prueba. Él estaba dependiendo en él. Y él no tiene temor de poner a la simiente de Abraham en un vuelo de prueba, porque él está dependiendo en ustedes. 63. Ella se sacude a esos aguiluchos de encima, allí mismo en el aire. Ella dijo, muy bien, hijos, muevan sus alas. Ustedes mismos. Hermanos, uno de ellos, ustedes saben. Él, ahora, ¿qué hace ella? Ella rápidamente se lanza a un lado, vuela junto a ellos, vigilándolos. Cuando menos se piensa, uno de esos aguiluchos está del lomo. Está moviendo sus alas tan rápido como puede. El otro tiene su cara hacia abajo y está moviendo sus alas tan rápido como puede. Pero ella los está vigilando. A ellos no les importa. Ellos están disfrutando de un jubileo pentecostal, moviendo sus alas. A ellos no les importa. Si van patas arriba o pierden el balance, ellos están confiando
en el gran poder todo suficiente de su madre, si uno de esos aguiluchos se pone patas arriba y empieza a dar volteretas muy rápido, ella rápidamente se lanza y se pone debajo de él y lo le levanta y lo trae de nuevo otra vez él a la gracia. Amén, gloria. 64. Sí, Señor, no tengan miedo cuando Él los ha elevado a esas esferas que ustedes ni siquiera entienden. Pero sin embargo, está escrito en su palabra, porque ustedes miran por medio de sus alas. Él lo prometió. Solo muevan sus alas, hermanos. Yo los puedo oír gritar a voz en cuello. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios. ¿Qué tal lo estoy haciendo? A mí no me importa, pues estoy disfrutando de unos momentos maravillosos. Gloria a Dios, alabado sea Dios, aleluya. Y la madre gallina allá en el suelo mira hacia arriba y dice, ¡ah, qué fanatismo! Ella ni siquiera sabe lo básico, no sube más alto que un poste de gallinero. Y muchas veces la denominación le quiebra sus alas para que ella no pueda subir así de alto. 65. Quizás sea mejor que me calle, pero, oh hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. Sí, Señor. Esas gallinas no saben nada tocante a lo celestial. Ellas nunca han estado allá arriba. 66. Hace tiempo, un hombre estaba predicando sobre sanidad divina. No diré quién era. Y tan pronto que él se fue, subió otro hombre allí y dijo, no hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Ese predicador está loco. Allí atrás estaba sentado un muchacho campesino con su chaqueta de trabajo puesta. Su cabello le colgaba y le faltaba un diente. Se acercó, abriéndose paso en el edificio para ir al frente. Y se detuvo y lo miró. Se inclinó y tomó una manzana y le empezó a pelar. El predicador o el controversista dijo, ¿qué quieres, Zacarías? Él dijo, le quiero hacer una pregunta. Y solo continuó pelándola. Dijo, bueno, ¿qué quieres? Y continuó pelando la manzana. Dijo, habla o tendré que echarte fuera de aquí. Dijo, le quiero hacer una pregunta. Y continuó pelando la manzana. Ustedes saben, la terminó de pelar, la partió, le sacó el corazón. Se puso un pedazo en su boca y lo comenzó a masticar. Dijo, ¿qué quieres? Dijo, le quiero hacer una pregunta. Dijo, ¿es esta manzana dulce o amarga? Él dijo, yo no sé, yo no me la estoy comiendo. Dijo, eso es lo que yo pensé. ¿Cómo sabe usted algo tocante al Espíritu Santo cuando nunca ha tenido una probada de él? Seguro, usted nunca lo ha comido, usted nunca lo ha probado. Pruébelo alguna vez. Es miel en la roca, aleluya. Es el poder de Dios para salvación. Es la resurrección de Jesucristo. Es comida de águila, la palabra de Dios, la Biblia de Dios. Dios así lo dijo, eso lo establece para siempre. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es su promesa. Y él guarda su promesa. Amén. 67. Ese aguilucho solo está moviendo sus alas, ustedes saben, y disfrutando un jubileo pentecostal, solo gritando y saltando. Ellos tienen, ellos creen. Si la madre los había llevado allá arriba, la madre los puede cuidar. Si Dios me dijo que confiara en él, yo sencillamente confiaré en él. Amén. A mí no me importa cuán patas arriba yo me ponga, él me ayudará de alguna manera. Yo no sé, pero la única cosa que sé es que quiero mover mis alas. Toda la fe que yo tengo en el Nuevo y Antiguo Testamento, oh hermanos, moverlas de atrás hacia adelante, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Solo continúe moviendo las alas y volando, de una manera u otra, si él envía un viento recio soplando, él saca todas las plumas sueltas. Ustedes lo pueden soportar o él no los llevaría ya. Solo ponga su confianza en él una sola vez. Vean lo que él hará. Ese es el vuelo a solas. Oh, hermanos, me siento muy bien. ¿Ustedes no? Oh, hermanos. 68. Tiempo de excitación de la anidad. La iglesia pentecostal necesita un tiempo de excitación de la anidad.
Ella necesita un avivamiento chapado a la antigua, como él habló de Job. Él era la niña de su ojo. Él hizo mal, pero él lo encontró en el desierto. Y él fue como un águila que excita su unidad. Él cargó a Job sobre sus alas. Amén. La iglesia ha hecho mal. Todos hemos hecho mal. Pero nosotros somos la niña de su ojo. Él está listo para excitar la nidada en esta noche, enviar el Espíritu Santo y quitar todas las plumas y tener un avivamiento aquí en el Valle de Yakima, que advertirá a toda la nación. Él lo hará como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos y los carga sobre sus alas y los lleva a las alturas. Él dijo, así lo hizo con Jacob. Y la heredad del Señor es su pueblo. Amén. Eso es. La heredad de Dios es su pueblo. Él le dijo a Moisés, le dijo, yo soy tu porción. 69. El otro día yo estaba parado en que yo, esto está bien. Y yo iba por el hermano Tommy Osborne. Ese dulce hermano cristiano, Tommy Osborne. Él empezó su ministerio allá esa noche cuando el maniático subió corriendo a la plataforma para matarme en Portland. Y desde entonces él ha viajado a ultramar y ha hecho, él es un hombre santo de Dios. Yo miré su gran edificio, él me llevó por todo allí y cuán hermoso era. Luego le vino nuestro querido hermano, Oral Robert, uno de los hombres más dulces y el hombre más fino. Y Dios le ha confiado grandes riquezas y todo. Y yo fui allá a su edificio. Y fui por todo allí y vi todas esas cosas construidas en forma de una trinidad. Sin vidrio a los lados. Todo de mármol, importado. Y el cielo es de aluminio. Todo de alambres de aluminio, entrelazados muy juntos. Con 500 máquinas o algo allá adentro. Como una línea de montaje, funcionando, y cartas y demás. Yo pensé, oh, qué cosa, 70. Me salí y le dije al hermano Fisher, ¿con quién había estado de misionero en África? Él me estaba guiando por allí y pasé por el espejo y vi esas grandes manos hermosas extendidas hacia abajo, como las manos de Dios y la de los pecadores tratando de alcanzarlo. Mi corazón sencillamente saltó de gozo. Yo pensé, oh Dios, ¿cómo te doy gracias por Oral Robert? ¿Cómo te doy gracias por un muchachito pentecostal que nació en una choza allá, que pudo llegar a algo como esto? Yo dije, ¿cómo te doy gracias, Dios? Y me paré afuera y me ensimismé y me encaminé hacia mi automóvil. Entonces algo me dijo, era Satanás. Él dijo, pero, ¿qué de ti? El ministerio de Oral salió del tuyo, también el de Tony Osborne. Y aquí estás tú. ¿En dónde están tus máquinas de oficina de la Compañía Internacional de Máquinas? Al fondo de una casa remolque en la cual el hermano Leo, que permite tener una oficina, está un teléfono allí y una máquina de escribir de segunda mano. ¿Qué de eso? Yo dije, oh, de seguro no me gustaría que ellos vinieran a ver eso. Satanás dijo, ¿ves? Él no puede confiar en ti. Yo dije, me imagino que eso es correcto. ¿Ves? Todos esos hermanos con todo. Me imagino que él sencillamente no puede confiar en mí. Eso es todo. Y yo estaba parado mirando allí y me quebranté todo. Yo pensé, oh Dios, tanto que me he esforzado y todo lo demás. Yo dije, y entonces, mira lo que tú has hecho. En ese momento oí una voz decir, pero yo soy tu porción. Amén. Yo pensé, oh Dios, ¿una tienda o una cabaña? ¿Por qué me debería de preocupar? Tú me estás edificando un palacio allá, de rubíes y de diamantes, y de plata y de oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas incontables. Yo soy un hijo, un águila del rey, un hijo del rey, con Jesús mi salvador. Soy un hijo del rey, oh hermanos.
Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, Amén, hermanos. amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos como el águila que excita su nidada. Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje como el águila que excita su nidada. Párrafo 71. Solo muevan sus alas entonces, solo sigan adelante si van hacia arriba o van hacia abajo. O en cualquier dirección que ustedes vayan, la madre está allí volando alrededor. Su ojo está en el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Está dentro y fuera de su iglesia para ver si él los puede sacar de estar patas arriba. Algo sucederá. Las grandes alas, la palabra de Dios, los elevará de nuevo. Alguien dijo, eso es fuego violento. Yo preferiría tener un poquito de fuego violento que no tener fuego en lo absoluto. ¿Qué saben? Muy bien, pudiéramos tomar las grandes alas y elevarnos de nuevo o lo correcto. ¿Es correcto eso, hermano? Los ministros dicen correcto. Solo piensen, si se salen un poquito fuera de orden, bueno, nosotros solo los agarramos en las alas, ¿ven ustedes? Exactamente eso es lo que es. Y los elevaremos de nuevo a la gracia otra vez. Si ellos solo, déjenlos que muevan sus alas, sí, Señor. Solo déjenlos que sigan adelante y griten y alaben al Señor. Y que griten a voz en el cuello. Aleluya, dancen en el Espíritu, lo que ellos quieran hacer. Si ellos se salen fuera de orden, nosotros tenemos algo aquí, las alas. Dios nunca lo dejará caer a usted. Si usted es un águila, él lo elevará otra vez de nuevo. Ahora, si usted es un buitre, usted ya se está cayendo de todas maneras. Así que usted sencillamente se estrellará en el suelo. Pero si usted es verdaderamente un águila, usted escuchará la palabra de Dios. Amén. Usted sabrá que esas son las alas de la madre elevándolo de nuevo a la gracia otra vez. Amén. 72. No hace mucho yo oí una historia. Decía que un granjero iba a poner una gallina a empollar. Y yo no sé cuántos huevos se necesita aquí para empollar. Allá en el sur de donde yo vengo se necesitan 15 huevos para empollar. Es la misma cosa aquí. Así que ese granjero únicamente tenía 14 huevos y él cogió un huevo de águila y lo puso debajo de la gallina. Vean qué clase de cosecha él obtuvo. De esa manera es uno solo de cada empollada. De esa manera uno lo obtiene, ¿correcto? Una sola águila de una empollada. 73. Así que la gallina se sentó sobre los huevos y finalmente cuando todos empollaron, si esa pequeña águila no era un patito feo entre ese montón de gallinas, bueno, él era la cosa más cómica que ellos habían visto. De esa manera, algunos de ustedes se miraban cuando verdaderamente fueron empollados entre un gran montón de formales y fríos y demás, y un gran montón de credos, y nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Salve María, bendita eres tú. Y toda esa otra clase de cosas. Y nosotros creemos en todas estas otras cosas. Ya saben, y que nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica, en ese credo de los apóstoles. Quien quisiera que alguien me enseñara en la Biblia el credo de los apóstoles. Eso no es el credo de los apóstoles. Si ellos tenían un credo, era arrepentidos. Eso es lo que Pedro les dijo en el día de Pentecostés. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ese es el credo de los apóstoles. Eso es lo que es. Nada de esto. Yo creo en la Iglesia Católica Romana. Yo creo en lo... Comunión de los santos. Cualquiera que cree en la comunión de los santos está confesando que es un peritista, ¿correcto? 74. Únicamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, hombre.
Yo no creo en ninguna ni comunión de los santos. Los santos ya han partido. Abraham dijo que él estaba. Jesús dijo que él estaba en el seno de Abraham y dijo que él no podía pasar acá o ir allá ni de un lugar ni del otro. Así que eso lo establece. Hay un abismo entre ellos que no pueden cruzar ni de un lugar ni del otro. No hay comunión de santos, ¿correcto? La única comunión que tenemos es por medio de Jesucristo. Ese es nuestro mediador. La Biblia dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Exactamente correcto. En Cristo, la roca sólida, me paro. Todo otro terreno es arena movediza. 75. Esta pequeña águila, la madre, después que ella lo sacó del nido, ustedes saben, él como que los guía, seguía detrás. ¿Recuerdan ustedes cuando fuera del lugar les parecía usted está? ¿Qué cosa? Decía. Esto no parece estar bien. Caminaba en ese corral polvoriento y en donde las vacas habían caminado y los caballos y todo ese polvo volando allí. ¡Oh, qué indiodez! Decía. Esto no parece estar bien. Él miraba hacia arriba de esta manera y decía, oye, ¿qué de allá arriba? Y la gallina hacía clac, 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 clac. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como volar en el aire. Eso es imposible. Sencillamente eso no se oía bien. Ustedes saben, eso no cuadraba con su gastronomía. Él sabía que había algo mejor allá arriba en alguna parte. Así que él continuó caminando con su cabeza erguida. Y ella dijo, hijos, no los escuchen. Él es uno de esos tipos raros, ¿ven ustedes? De esa manera es un águila cuando está como fuera del lugar, entre las gallinas, ¿ven? Así que ella va al gran montón del estiércol y empieza a raspar y hacer clap, 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 clap. Vamos a tener una cena aquí esta noche. Y tenemos que pagar al pastor, tenemos que tener alguna clase de venta para pagar al... Cuando se llega a un punto como ese, la iglesia debería cerrar sus puertas. Paguen sus diezmos y se le pagará al pastor. Tendremos un juego de banco. Tendremos todas estas otras cosas aquí. Esa aguilita empezó a comer y dijo, oh, yo no puedo soportar eso. ¿Qué cosa? Oh, oh, 76. ¿Qué cosa? Él continuaba mirando hacia arriba y después de un tiempo la madre lo estaba buscando. Ahí venía ella. Ella se lanzó al verlo. Oh, yo estoy tan contento. Oh, qué cosa. Ella dio un chillido. Cariño, tú no eres una gallina, tú eres mío. Oh, yo recuerdo cuando primero oí tocante el bautismo del Espíritu Santo. Él dio un chillido en mi corazón. Es para ti, yo te llamé. Oh, tú no eres una gallina, tú eres mío. Oh, cuando él oyó ese clamor, ¿qué hizo ella cuando cruzó de regreso allí buscándolo? Él no hizo cla, cla, cla. Él dijo, gloria, aleluya, alabado el Señor. Eso le sonó bien a él, amén. Eso es lo que para eso él había nacido. Por eso su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Antes de la fundación del mundo, mis ovejas conocen mi voz. Cuando ellos oyeron eso, es como la miel en una roca para un oso. Él la lamerá toda la noche, ¿ven? Viniendo, él sabe que hay algo. Tú eres mío, cariño. Tú no eres una gallina. Tú eres un águila. O eso es lo que es. Mamá, mira esas grandes alas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Yo soy el que soy. Amén. Eso suena bien, ¿sí? ¿Qué puedo hacer, mamá? Amén. Solo salta tan alto como puedas y empieza a mover las alas. Yo te agarraré. Amén. Aleluya. Él dio un gran salto en cuanto a 5 alateadas y llegó arriba de un poste, allí en medio de una organización. Ella volvió cruzando otra vez. Ella dijo, cariño, tienes que hacer algo mejor que eso, o ni siquiera te podré levantar. 77. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es un tiempo de excitación de la mirada. Lo que necesitamos hoy en día es el poder del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy en día es comida de águila, predicando que Jesucristo todavía sana. Él es el mismo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también.
¿No están ustedes contentos de saber en esta noche que Jehová tiene sus grandes alas extendidas aquí, moviendo su espíritu de atrás hacia adelante? El ángel del Señor que le tomaron sus fotografías, la misma columna de fuego que estuvo en el desierto, ahora está en los últimos días en el Nuevo Testamento, ayer, hoy, por los siglos. La gente siendo sanada, llena con el Espíritu Santo, hablando en lenguas, interpretaciones, el poder de Dios cayendo, el Señor acercándose, Dios juntando su iglesia. ¿No están ustedes contentos de estar con Dios en tal cosa como esa? ¿Contento? Amén. ¿Qué cosa? Yo no sé si se puede prolongar más o no. Esto me parece que nos vamos a ir ahorita mismo. Esto se siente bien para mí, el saber que es la verdad. No es una historia de Santa Claus. ¿Es la verdad del Dios viviente? ¿Lo creen ustedes? Sí, con todo su corazón. ¿Creen que necesitamos un tiempo de excitación de la nidada? ¿Necesitan el Espíritu Santo otra vez? ¿Creen ustedes que necesitamos un derramamiento fresco del Espíritu? ¿Creen ustedes que la iglesia necesita un rebautismo otra vez? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Empecemos algo ahorita. ¿Quieren? ¿Están listos para ponerse bajo el viento? ¿Están ustedes listos para hacerlo? ¿Lo creen? 78. Pongámonos de pie. ¿Cuántas personas aquí no tienen el Espíritu Santo? Las personas que no tengan el Espíritu Santo, vengan aquí un momento, bajen de ese balcón. Este es el tiempo de la excitación de la nidada. Saquémonos esas plumas viejas, suéltalas. Nosotros no podemos sanar o tener un verdadero servicio de sanidad hasta que saquemos esas plumas. Dios nunca nos llevará allá arriba y nos dejará caer hasta que nos saquemos esas plumas de nosotros. Vengan ahora todos los que quieren venir bajo el poder del Espíritu. Vengan al frente, solo un minuto, y párense alrededor de este altar. Yo creo que Dios va a derramar el Espíritu Santo aquí en esta noche y sacudir esta cosa y sacar todas las plumas de aquí y tomar sus águilas en las alas de esa manera y llevarlos allá lejos para un avivamiento. 79. Yo quiero ver que se lleve a cabo un avivamiento aquí. Yo quiero ver a cada una de estas iglesias en fuego. El poder de Dios cayendo, lo necesitamos. Baje del balcón. Hermano, no lo posponga más tiempo. Si usted es un pecador, venga también. Venga ahorita usted. Sin el Espíritu Santo, usted sin arrepentimiento, venga aquí alrededor del altar. Dice, está tan lejos. Si ustedes fallan en recibirlo, un día en el infierno estarán muy lejos para regresar y arrepentirse otra vez. Está mucho más cerca aquí que lo que estaría estando en el infierno. Vengan, todos sin pantalla, de seguro. Toma la ruta del infierno. Vengan. Eso es, vengan, águilas. ¿Lo han oído a él dando chillidos esta noche? ¿Han sentido su presencia? ¿Han sentido ese viento diciendo, este es? Aquí está, este es el mismo que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. Este es el verdadero poder de Dios. Este es. Yo estoy esperando. Ellos están bajando de los balcones. Algunos de ellos están bajando. 80. Hay una fuente llena con sangre. Si usted la toca, por favor, hermano, en el órgano, cantémoslas ahora, mientras estamos esperando para que todas las águilas se junten. Oh, bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es aquello. Si esto no es aquello, yo me quedaré con esto hasta que venga aquello. Amén. Vengan. Hay una fuente llena con sangre que fluye de las... ¿Usted qué quiere trabajar para Dios? Si usted es una ama de casa, Él le dará a usted el don de hablar en lenguas. Él le dará el don de profecía. Él hará algo para usted. ¿No vendrá usted? Permite que sus plumas sueltas sean sacudidas y sacudidas ahora. Todas sus manchas, ¿no vendrán? Baje de balcón, amigo pecador, baje usted, venga. Todos ustedes que acaban de aceptar a Cristo como Salvador personal, pero todavía no han sido llenos con el Espíritu Santo, ¿no vendrán aquí al frente, alrededor del altar? Dios le bendiga, señora. Pierden todas sus manchas de culpa. Aquí, señora, por acá. Y los pecadores que se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpa.
Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada. Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Párrafo 81 dice, escuchen, amigos. Esta es la única manera para que ustedes agraden a Dios. Es obedecerlo. Los que vienen a Dios deben creer. Ahora, miren. Algunos de ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos o algunos que nunca han recibido todavía el Espíritu Santo, ¿cómo Dios me hubiera permitido hacer estas cosas que Él hace aquí cada noche? ¿Cómo me hubiera enviado Él al campo 7 veces alrededor del mundo? ¿Cómo hubiera hecho eso Él y permitir que millones de almas fueran ganadas si yo no tuviera alguna concepción de la verdad? ¿Cómo me hubiera permitido Él hacer estas cosas, las señales que Él dijo que enviaría en los últimos días y que nosotros nunca, ni siquiera las habíamos visto, leído de ellas antes en la historia, desde los días de nuestro Señor? ¿Cómo me hubiera permitido traer un mensaje como este si yo estuviera errado? Él nunca bendecirá una mentira, pero Él me permite que yo lo traiga porque yo he predicado que esto es la verdad. Este es el camino. 82. Y escuchen, ustedes, amigos católicos, ¿sabían ustedes que la Virgen María tuvo que subir allá y recibir el Espíritu Santo y tambalearse como si ella tuviera borracha antes que Dios le permitiera entrar al cielo? ¿Cómo van ustedes a llegar allá con algo menos que eso? Su iglesia, su credo, lo que sea, si es un credo pentecostal, si es un credo bautista o un credo metodista, lo que sea, ustedes nunca entrarán con algo menos que el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Así que ustedes dijeron, parece tan extraño. Sí, Señor, ¿qué hace a esta gente actuar de esa manera? Es porque son nacidos de arriba. Sus espíritus son de otro reino. El reino de ellos es de arriba. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, mi pueblo lucharía por él, pero mi reino es de arriba, correcto. 83. ¿No vendrán ustedes? Cantemos una vez más para que así yo esté seguro. Yo he orado todo el día que Dios llene este lugar y lo sacuda como nunca antes. El ladrón muriéndose se regocijó al ver. ¿No creen ustedes ahora con todo su corazón? Vengan entonces por el pasillo. ¿No vendrán? Por favor, amigo, yo le persuado a usted en el nombre de Cristo. Y allí que yo, aunque vil como él, usted es tan vil como él, si lo niega. Todos mis pecados, vengan, correcto. Lave todos mis pecados. Lave todos mis pecados. Y allí que yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados. Párrafo 84. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Ahora, aquiétense, solo un momento. Ahora, si ustedes me consideran como su siervo, si me consideran, yo lo aprecio, yo los puedo ayudar. Ahora, todos ustedes aquí que están buscando el Espíritu Santo de Dios, levanten su mano, ustedes tienen hambre. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, hay un grupo de gente aquí con el cual yo quiero lidiar antes que yo vayamos allá al cuarto. Pero yo quiero que ustedes aquí, los que están buscando al Espíritu Santo, que sigan a uno de estos ministros. ¿Quién? ¿Cuál de ustedes? Este hermano aquí. Tome la delantera. Entra al cuarto. Aquí un minuto. Miren, entren de esta manera. Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regresas a la tierra, estaré tirado aquí mismo. Ven, no juegue con eso. Si ustedes juegan, nunca llegarán a ninguna parte. Ustedes tienen que estar resueltos. Ustedes tienen que venir a Dios creyendo que ustedes van a obtener lo que Él... ¿Por qué? ¿Por qué dijo Él que? Yo dije hace rato que esa gente no podía echar fuera ese espíritu malo. Ellos dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer? Él dijo, debido a vuestra incredulidad. No porque no tenían poder para hacerlo, sino porque ellos no tenían fe para hacerlo. Ahora, ustedes tienen el poder para recibir el Espíritu Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo en ustedes porque están hambrientos y sedientos. Y Jesús dijo, ustedes son bienaventurados porque aún tienen hambre y sed. Miren, óiganme y crean. Entren allí ahorita, mientras yo lidio con otro grupo aquí. Iré allá adentro en un momento. Muy bien. 85. Ahora,
Mientras toman su lugar aquí, vayan por ese lado del cuarto, así no molestaremos al resto de ellos. Algunas veces es la gente buscando al Espíritu Santo. Ellas piensan que alguien está allá atrás. Yo traje al señor Jones y él está sentado allá atrás. Pero esté a solas en donde todos están muriendo con ustedes y algo va a suceder, ¿correcto? Entre en el cuarto. 86. Todos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, digamos, alabado sea Dios. Miren este gran poder. Ahora todos ustedes obreros personales, entren con ellos ahora, todos los obreros personales. Algunos de ustedes, hermanos ministros, ustedes por favor también entren, vayan allí adentro para asegurar que todo se haga correctamente. Nosotros queremos que reciban el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Entren en el cuarto para que los podamos encontrar allí adentro en un momento. Hay una fuente llena de sangre que emana de las venas de Manuel y los pecadores que se sumergen debajo de ese raudal pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa. ¿Y hay otro que le gustaría ir al cuarto? ¿Hay uno más? Debajo de ese raudal pierden todas sus manchas de culpa. Inclinemos nuestros rostros. Ahora, reverentemente, el hermano Branham lo tararea. Una alabanza más noble y dulce. 87 por último. Ahora, si hay alguno aquí que siente con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, que usted no es cristiano, usted no es cristiano. Usted dice, yo debería haber entrado allí, pero yo quiero levantar mis manos a Dios y decir, Dios, dame valor, no me dejes morir en esta condición. Amigos, no estamos jugando iglesia. Les pudiera parecer raro comparado con lo que ustedes han sido enseñados en sus diferentes credos de iglesias. Pero esto es la Biblia. Esta es la manera que era en el principio y Dios es infinito y no puede cambiar. Esto es lo mismo. La prescripción dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 88 al 93 de este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, como el águila que excita su nidada. Párrafo 51. Y dice, oh, yo estaba platicando con un doctor no hace mucho. Sí, perdón. Párrafo 88. Ahora, si ustedes no lo conocen como su Salvador, serían lo bastante caballeros o lo bastante damas para levantar su mano y decir, ore por mí, hermano Branham, yo no soy cristiano. Dios la bendiga, jovencita. En el balcón hacia la izquierda, en el piso principal, hay uno allí que diría, Yo no soy cristiano, hermano Branham. Yo, Dios la bendiga, señora. Yo admiro a una persona que es honesta. Ustedes nunca progresarán con Dios hasta que sean honestos. Por aquí. Dios la bendiga, señora. Dios te bendiga, hijo. Allá en el balcón, a mi derecha, levanten su mano. Digan, yo no soy un cristiano. Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga. Yo no soy un cristiano, pero verdaderamente lo quiero ser, hermano Branham. Pida que Dios me dé valor para ir todavía.
Oh, si Él no me lo da, que no me deje morir de esta manera. Seguramente que ustedes no quieren morir de esa manera, hijos. Bueno, ustedes, ¿qué los hizo levantar su mano? Debido a la mera cosa que está dentro de ustedes. Ustedes nacieron para ser un águila. Eso es lo que los hizo levantar su mano. Ahora, no permitan que las pequeñas plumas y cosas los detengan del vuelo celestial. ¿Por qué no lo hacen esta noche? 89. Nuestro Padre Celestial, hay esa gente separada. Muchos de esos, la mayoría de ellos, son gente joven en la edad de la adolescencia, justo en las encrucijadas. Yo me fijé en esas hermosas y adorables jovencitas, jovencitos, levantando sus manos. Ellos tienen hambre, Señor. El rock and roll y las cosas del mundo nunca pueden satisfacer ese lugar en su corazón humano. Es hasta que Dios entra allí, si hay algún lugar allí para Él. Si cuando Él creó a esa persona, Él creó un lugar para Él mismo habitar. Nunca, nada tomará su lugar. Padre, hazle saber que la cosa más grande que a ellos alguna vez les haya sucedido es cuando vino la convicción a su alma de que ellos te querían servir. Yo te pido por ellos, Padre, aún ahorita, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, que esas personas que levantaron sus manos vayan a ese cuarto. Esos jovencitos, Señor, son solo unos adolescentes. Te pido, Padre, que todos los que levantaron sus manos tengan el valor y que mi oración vaya delante de ti y que toques a la puerta una vez más, Padre. El hermano Branja toca en el púlpito. Concédelo. Quizás ellos entren. Será la cosa más grande que ellos alguna vez hayan hecho. Yo puedo recordar en los días tempranos de mi mocedad cómo esa noche yo tenía hambre y yo sentí que tú tocaste en mi puerta, Señor. Yo estoy tan contento que te permití entrar. Ahora yo soy un hombre de mediana edad. Yo te amo más que jamás te amé en mi vida. Párrafo 90. Oh Dios, nunca permitas que algo pase. Si yo no te puedo servir, ya llévame ahorita. Déjame ir ahorita. Qué gozo es y privilegio de servir a Dios. Dáselo a estos jovencitos, Señor. Ellos tienen una batalla horrible. Míralos. Mira lo que ellos tienen. Mira su televisión podrida y contaminada. Mira la nación en la que ellos están siendo criados aquí. La política podrida hasta el hueso. El anticristo levantándose en su puesto y poder. El mundo, la gente americana no sabe lo que es luchar. Ellos no saben cómo vivir en escasez. Ellos nunca tuvieron que carecer una comida. Oh Dios, solo mira el encanto y Hollywood. Y aún han entrado en las iglesias, en la religión de línea de montaje y en la corriente de Hollywood. No hay más reuniones de oración chapada a la antigua de toda la noche y de agonizar y de orar y de tener compañerismo alrededor de las cosas de Dios. Ya no se ora hasta agonizar. Dios, estos niños necesitan eso. Te pido que ellos lo reciban esta noche. Yo estoy manteniendo mis ojos cerrados, Señor. Yo voy a creer que tú vas a enviar a cada uno de ellos directamente a ese cuarto. Concédelo, Padre, que así sea, Señor. Por favor, hazlo. Y que yo pueda estrechar su mano en aquel día y decir, sí, un mensajito entrecortado una noche, como el águila que excita su nidada. 91. Tú excitaste la nidada del mundo en el cual ellos vivieron. Ellos están cansando de él, Señor. Ellos están levantando sus manos. Ellos están mirando hacia arriba. ¿Cuán poderoso eres tú? ¿Cuán poderoso eres tú?
Que ellos huyan, Señor, a lo celestial, en donde ellos puedan tener compañerismo allá arriba con parientes del mismo evangelio. Que ellos coman alimento de águila, concédelo, Señor. Que no sean gallinas ligadas a la tierra, donde los lobos y esas jovencitas, esa cosa de lobo que ellos tienen hoy, el boogie-boogie y el rock and roll. Que sepan, Señor, que solo es una cosa para arrancar de ellos sus almas preciosas y enviarlos al infierno del diablo, endurecer sus corazones. Los lleva a esas historias de cine y revistas como la llamada historias verdaderas, cuando es todo mentira y ficción y simulación. Que ellos miren a estas grandes alas de Dios, el Nuevo y Antiguo Testamento, y digan: allí yo me paré, allí mismo, sobre esa roca. Concédelo, Señor. Estoy confiando que cada uno de ellos está en ese cuarto ahora. Concédelo, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 92. Permanezcamos quietos un momento. Un hermano habla en lenguas y otro interpreta. Una profecía es dada. Aleluya, gloria. Alabado sea Dios. Amigos, esa es, si yo entiendo la escritura, esa es la voz de Dios respondiendo en confirmación. Él fue reverencial a eso. ¿Qué dijo él? No se rebelen, entren al cuarto. Todo pecador sin la sangre de Cristo, vaya al cuarto, amigo. Si la Biblia no, perdónenme por decir, sí, nosotros sabemos que la Biblia está correcta. Esa no es mi voz, esa es la voz de Dios hablando. Y a ustedes que están enfermos, ¿oyeron ustedes lo que él dijo? Ese es un mensaje para la iglesia, ¿ven? Ese es el Espíritu Santo. 93. Ahora cantemos: en la cruz, en la cruz. Lo primero vi la luz. Que todo pecador entre allí, por favor, entren allí, ¿sí? En la cruz, en la cruz. Lo primero, eso está bien, entren en la fila. Luz. Y las manchas de mi alma, yo, el resto de ustedes se pueden sentar si desean. Fue allí, por fe lo vi. Obreros personales, apresúrense para ir al cuarto rápidamente. Y siempre feliz. Todos los que quieran ser voluntarios como obreros personales, vengan. Ellos los necesitan allí en el cuarto, en donde la gente está recibiendo al Espíritu Santo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. El hermano Branja tararea, tarareámosla y levantemos nuestras manos a Dios. Oh Dios, te amamos, Señor. Te amamos, el hermano Branja tararea, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Ahora, muy quedamente y suavemente y en el tono que ustedes la están cantando, en la cruz, do primero vi la luz, en el nido, ¿ven ustedes? De mi alma yo la ve, cuando yo vi sus dos grandes alas, fue allí por... Yo me subí en ellas, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. El hermano Branham tararea, oh, sencillamente, yo no puedo pasar eso por alto. ¿No es eso dulce? ¿No lo sienten en su corazón? ¿Y las manchas? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje como el águila que excita su nidada. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Vamos a concluir con el compañerismo, sin antes anunciar nuestro siguiente mensaje a lecturar, si Dios permite, el día de mañana, titulado El Cordero y la Paloma. También un servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 5 de agosto del año 1960. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre amado, por esta gran oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta hora, en esta noche, en esta tarde, Padre, sabiendo que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre. Queremos decirte muchas gracias por el privilegio que tú nos das, Señor. Porque tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es tu palabra viviente, oh Padre amado, que nos ha dado esa posesión, Señor. Y si todavía no podemos, permite posesionarnos en la palabra, en tu palabra, oh Padre, en ese reino que es tu reino, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más para nosotros, regresaremos con mucho alegría, con gozo, paz, porque la palabra es vida eterna, que nos da vida, Señor, gozo, Señor. Oh Padre amado, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias. Úngenos, Señor, en cada momento, en cada instante, con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo el resto de la noche y día. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermana Reina, hermana Edith, hermano José. Dios le bendiga a todos los hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria, allí había un alma que anhelaba ver a ¡Gracias!
para su nombre.